el califato de Harun al-Rashid vivía en Bagdad un droguista llamado Abu Al-Hassan ben Tahir, hombre rico y prestigioso, muy apreciado de todo el mundo por su sentido del deber, su sinceridad y su buen humor. El califa, que apreciaba estas cualidades, tenía depositada en él una confianza ciega. Lo apreciaba tanto que era el proveedor de todo lo que deseaban sus damas favoritas. Él escogía sus vestidos, sus muebles y piedras preciosas y lo hacía con admirable gusto. Sus buenas cualidades y el favor del califa atraían a su casa a los hijos de los emires y demás oficiales de primera categoría. Allí se daba cita toda la nobleza de la corte. Entre los jóvenes que iban a verlo todos los días, había uno a quien Abu al-Hassan apreciaba más que a los otros y por el cual sentía una especial amistad. Este señor se llamaba Abu al-Hassan Ali Ben Bakar, descendiente de los reyes de Persia. Esta familia seguía residiendo en Bagdad después de la conquista musulmana. La naturaleza se complació en reunir en este joven príncipe las más extraordinarias cualidades del cuerpo y del espíritu. Su rostro era bellísimo, su talle majestuoso y su simple presencia era atractiva, haciéndose querer por el mero hecho de ser visto. Cuando hablaba, lo hacía con términos graciosos y agradables, y el timbre de su voz era verdaderamente encantador. Lo que decía era siempre juicioso e inteligente. Su prudencia le impedía hablar cuando no estaba muy convencido de lo que iba a decir, y lo hacía tomando todas las precauciones para que nadie pudiese sospechar que prefería su parecer al de los demás. Es comprensible la predilección de Ventaghir por este joven en contraposición a los otros. Y generalmente estaban dominados por los vicios contrarios a sus virtudes. En cierta ocasión, hallándose este príncipe en casa de Ventagir, vieron llegar, montada en una mula blanca y negra, a una señora rodeada de diez esclavas que la acompañaban a pie. Por lo que se podía adivinar a través de los velos, todas eran hermosísimas. La dama llevaba un cinturón de color rosa y de un ancho como de cuatro dedos. En el que resplandecían perlas y diamantes de extraordinario tamaño. Su belleza superaba la de sus ayudantes como la luna llena al cuarto creciente. Llegaba de hacer algún encargo y, como tenía que hablar con Ben Tahir, entró en su tienda, que era limpia y espaciosa, y él la recibió con el mayor respeto y le suplicó que se sentara en el lugar de honor, señalándoselo con la mano. El príncipe de Persia, aprovechando aquella oportunidad de demostrar su educación, acomodó la almohada con tela de oro que debía servir de apoyo a la dama. Después, se retiró diligentemente para que ella se sentara. Enseguida, la saludó besando el tapiz y luego permaneció de pie ante ella, junto al sofá. Como la dama tenía plena libertad en casa de Bentajir, se quitó el velo e hizo brillar ante la mirada del príncipe de Persia una belleza tan extraordinaria que la impresionó hasta lo más profundo de su corazón. Ella miró al príncipe, que le produjo la misma impresión, y le dijo cortésmente, Señor, siéntate por favor. El príncipe obedeció y se sentó en el borde del sofá. Sus ojos estaban fijos en ella. Y el amor iba haciendo mella en su alma. La dama se dio cuenta y esto acabó de inflamar su corazón. Se levantó y acercándose a Bentajir, le dijo en voz baja el motivo de su visita y le preguntó el nombre y el país del príncipe de Persia. Bentajir le respondió, Señora, este joven se llama Abu al-Hassan Ali Ben Bakar y es un príncipe de sangre real. La dama quedó muy satisfecha al ver que el objeto de su amor era de tan preclara estirpe, y añadió ¿Quieres decir que desciende de los reyes de Persia? Sí, señora, repuso Bentagir. Los últimos reyes de Persia son sus antepasados. Después de la conquista de este reino, los príncipes de su casa han sido buenos vasallos de nuestros califas me proporcionas un gran placer haciéndome conocer a este señor. Cuando te envía esta mujer, añadió, señalando a una de sus esclavas, para decirte que vayas a verme, te suplico que lo traigas contigo. Quiero que vea la magnificencia de mi palacio para que pueda anunciar a los cuatro vientos que no hay avaricia en Bagdad entre las personas importantes. ¿Me entiendes bien, no? Hazlo o me enfadaré y no volveré aquí nunca más. Bentagir era suficientemente sagaz para comprender el significado amoroso de aquellas palabras y contestó Princesa y reina mía, Dios me libre de darte motivo de enojo contra mí. Tus deseos son órdenes para mí. La dama se despidió de Bentagir con una gentil inclinación de cabeza y después de dirigir una amable mirada al príncipe de Persia, montó en su mula y se fue. El príncipe, vivamente enamorado de la dama, la siguió con la mirada mientras pudo verla, y hacía un rato que había desaparecido y sus ojos seguían fijos en aquella dirección. Bentagir le advirtió que algunas personas lo estaban viendo y empezaban a reírse de su actitud. Respondió, Ah, todo el mundo y tú tendréis compasión de mí si supieres que la bella dama que acaba de salir se lleva la mejor parte de mi persona. Y el resto quiere no quedarse separado. Dime por Dios, ¿quién es esta cruel mujer que obliga a enamorarse de ella sin dar tiempo a la reflexión? Señor, es la célebre Sam Salnajar. Sam Salnajar quiere decir el sol de día. Primera favorita del califa, señor nuestro, contestó Ben -Tahir. Es justo su sobrenombre, precisó el joven príncipe. Pues... Es más bella que el sol en un día claro. Esto es verdad, admitió Bentagir. También el Emir de los Creyentes la quiere, mejor dicho, la adora. Me ha encargado de manera muy especial que le proporcione todo lo que pida y que la tenga al corriente de las novedades que le puedan interesar. Hablaba así para evitar un amor que solo podría traer malas consecuencias, pero la hoguera fue en aumento y el príncipe exclamó. «¡Ah, deliciosa Samal Ya me temía yo que mi pensamiento no podría levantarse hasta ti. Siento, sin embargo, aunque sin esperanza de ser correspondido, que la llama de mi amor no podrá ya extinguirse. Te seguiré amando, pues, y bendeciré esta suerte mía de ser el esclavo de una criatura más bella que el sol resplandeciente». Mientras el príncipe de Persia consagraba su corazón a Sam Salnajar con estos pensamientos, ella, de regreso a su casa, iba pensando cómo ver al príncipe y hablar libremente con él. Así que llegó a su palacio, envió a ventajir a la esclava que le indicó y que era de su mayor confianza, para decirle que acudiese enseguida con el príncipe de Persia. La esclava llegó a la tienda de Bentajir cuando éste trataba de disuadir al príncipe, con serias razones, de amar a la favorita del califa. Como los vio juntos, les dijo: Señores, mi honorable señora Sam Salnajar, primera favorita del emir de los creyentes, pide que vayáis a su palacio donde os está esperando. Bentajir para demostrar cuán dispuesto estaba a obedecer, se levantó inmediatamente sin responder a la esclava y empezó a seguirla, no sin cierta angustia. El príncipe, sin pensar en el peligro a que se exponía con aquella visita, también la siguió. La presencia de Ventagir, que tenía entrada libre en casa de la favorita, le daba ciertas garantías. Siguieron a la esclava que los procedía a poca distancia y entraron detrás de ella en el palacio del califa y la alcanzaron al llegar ante la puerta del palacete de Sams al-Nahar, que estaba abierta. Los introdujo en una gran sala y les suplicó que se sentaran. El príncipe de Persia tuvo la sensación de hallarse en uno de esos deliciosos palacios que se nos prometen para la vida futura. Nunca había visto nada comparable a la magnificencia de aquel lugar. Las alfombras, las almohadas del sofá, los muebles y los adornos estaban muy en consonancia con la belleza y la grandiosidad del edificio. Al rato de estar sentados, una esclava negra muy limpia les sirvió una mesa con los más delicados manjares, cuyo olor hacía pensar en unos bocados excelentes. Durante la comida, la esclava estuvo con ellos y les invitaba a comer en los diversos platos que, según ella, eran los mejores. Al terminar el ágape, otras doncellas les sirvieron vino y finalmente les presentaron palanganas de oro con agua para lavarse las manos. Después trajeron perfume de aloe en un pebetero portátil y también de oro, con lo que se perfumaron la barba y los vestidos. No descuidaron las aguas olorosas en vasijas de oro enriquecido con diamantes y rubíes. Se perfumaron las manos y se las pasaron por la cara y el mentón según la costumbre y se acomodaron en sus asientos. Pero enseguida volvió la esclava diciéndoles que la siguieran. Les abrió una puerta de la sala donde estaban y los introdujo en otra más espaciosa y de maravillosa estructura. Tenía forma cucular con 100 columnas de bello mármol blanquecino. Las bases y capiteles de estas columnas estaban adornados con animales de cuatro pies y pájaros dorados de varias especies. La alfombra era extraordinaria, de una sola pieza, con fondo de oro y ramilletes de rosas de seda blanca y roja, y la misma cúpula pintada con arabescos era un placer para la vista. Entre columna y columna había un pequeño sofá adornado de la misma manera, con grandes vasijas de porcelana, cristal, jaspe, azabache, pórfido, ágata y otros minerales preciosos con incrustaciones de oro y pedrería. Los espacios que había entre las columnas eran grandes ventanas con salientes a buena altura para apoyarse, ricamente adornadas como los sofás que daban al más bello jardín del mundo. Las avenidas estaban pavimentadas con piedrecitas de mil colores que representaban el mismo dibujo del tapiz del salón cupular, de manera que, mirando la alfombra por dentro y por fuera, parecía que el edificio y el jardín estaban sobre ella. A cierta distancia rodeaban el edificio conjunto dos canales paralelos, con aguas cristalinas. Uno estaba más elevado que el otro y vertía sus aguas sobre el otro en cascada. Bellas vasijas de bronce dorado, adornadas con flores y arbustos, estaban dispuestas en el canal inferior de trecho en trecho. Bellos y tupidos árboles, en perfecta simetría a lo largo de los paseos, cobijaban a toda clase de pájaros cantores, que alegraban la vista con sus vuelos y sus combates, a veces inocentes, a veces sanguinarios. El príncipe de Persia y Ventagir estuvieron mucho rato contemplando aquella maravilla. Cada cosa que les llamaba la atención provocaba exclamaciones de sorpresa, especialmente al joven príncipe de Persia, que nunca había visto nada semejante. Ventagir, aunque ya conocía el lugar, veía cosas que se le antojaban nuevas. No se cansaban de mirar absortos en la contemplación de tantas maravillas cuando advirtieron la presencia de muchas mujeres ricamente vestidas. Estaban sentadas fuera a cierta distancia de la cúpula en sillas de madera preciosa con un instrumento musical en la mano cada una y en actitud de esperar que les dieran orden de iniciar un concierto. Los dos fueron a la ventana, desde donde las veían mejor y mirando hacia la derecha, descubrieron un espacioso patio desde el que se subía al jardín por una escalinata bordeada de bellos barandales. La esclava se fue y al verse solos empezaron a charlar. El príncipe de Persia decía, Estoy seguro de que la contemplación de todas estas bellezas produce alegría en ti, que eres hombre juicioso. Yo mismo acepto que este lugar es el más maravilloso del mundo. Pero cuando pienso que es la morada de la amable Samsal Nahar, retenida aquí por el monarca más poderoso de la Tierra, confieso que me siento el más desdichado de los hombres. Creo que mi destino es el más cruel de la Tierra por amar a una mujer sometida a mi rival, que vive precisamente en sus dominios y mi vida aquí corre un constante peligro. Ben -Tahir, cuando oyó estas palabras del príncipe, le dijo, Señor, ojalá pudiera yo asegurarte el éxito de tus amores, como puedo hacerlo de tu seguridad personal. Aunque este magnífico palacio pertenece al califa, que lo mandó construir expresamente para Sams al -Nahar, imponiéndole el nombre de Palacio de los Placeres Eternos y que forma parte del suyo propio, has de saber, sin embargo, que la mujer que lo habita goza de plena libertad. No hay aquí eunucos que la vigilen. Es su casa particular de la que puede disponer según su voluntad. Sale a la ciudad cuando quiere, sin necesidad de pedir permiso a nadie. Regresa cuando le parece bien, y el califa nunca viene a verla sin habérselo anunciado antes por medio de Masrur, jefe de los eunucos, para que tenga tiempo de disponerse a recibirlo dignamente. Por esto, pues, debes estar tranquilo y prestar tu atención al concierto con que Sam Salnajar quiere regalar a tus oídos. Cuando Ventagir estaba terminando de hablar, él y el príncipe de Persia vieron que se acercaba la confidente de la favorita, la cual ordenó a las mujeres que estaban sentadas ante ellos que cantasen y tañesen los instrumentos. Al instante se pusieron todas a tocar a modo de preludio y al cabo de cierto tiempo una sola empezó a cantar acompañándose del laúd. El motivo de su canción convenientemente preparado, estaba tan conforme con los sentimientos del príncipe de Persia, que al terminar éste se puso a aplaudir y dijo. ¿Será posible que poseas el don de penetrar los corazones y que tu encantadora voz haya interpretado tan a la perfección lo que está pasando dentro de mí? Yo no sabría hacerlo mejor. La dama no contestó y siguió cantando otras coplas que conmovieron de tal manera al príncipe que repitió algunas con lágrimas en los ojos, de lo cual se deducía con facilidad que se aplicaba su sentido. Luego, las demás mujeres se levantaron y juntas cantaron lo siguiente. La luna llena está a punto de levantarse con todo su resplandor, y pronto la veremos acercarse al sol. Esto significaba que Sam Salnajar estaba a punto de aparecer y que el príncipe de Persia tendría pronto el placer de contemplarla. En efecto, mirando hacia el patio, Bentajir y el príncipe vieron que la esclava confidente se acercaba, seguida de diez mujeres negras que traían no sin dificultad un trono de plata maciza y admirablemente trabajado, y ordenó que lo pusieran ante ellos y a una distancia conveniente. Después, las esclavas negras se retiraron detrás de los árboles de uno de los paseos. A continuación, se presentaron 20 mujeres bellísimas y ricamente uniformadas, formando dos filas, cantando y tocando un instrumento cada una. Después, se alinearon a ambos lados del trono. Todas estas cosas absorbían la atención de Ben -Tahir y del príncipe de Persia, quienes se preguntaban en qué terminaría aquello. Finalmente vieron aparecer, por la misma puerta de donde salieron las esclavas negras portadoras del trono y las últimas veinte, a otras diez mujeres, igualmente bellas y bien vestidas, que se detuvieron unos instantes. Esperaban a la favorita, que apareció por fin y se puso en medio de ellas. Era fácil distinguirla por su talle y por su majestuosidad, como también por una capa ligerísima, oro y azul celeste, sujeta a sus hombros por encima del vestido, que era el más blanco y magnífico que imaginarse pueda. Las perlas, los diamantes y los rubíes que la adornaban no eran muchos, pero muy bien distribuidos y de un valor incalculable. Avanzaba con tal majestuosidad, que parecía el sol en medio de las nubes que reciben su resplandor sin esconder sus destellos y fue a sentarse en el trono que le acababan de preparar cuando el príncipe de Persia advirtió la presencia de Samsan Nahar ya solo tuvo ojos para ella y dijo a Ventagir nadie pregunta más cosas acerca de lo que andaba buscando cuando lo ve y la verdad se manifiesta ¿ves esta hermosura encantadora es el origen de mis males Males que bendigo y que no cesaré de bendecir, por muy rigurosos y prolongados que sean. Ante esto, yo no soy dueño de mí mismo. Mi alma se turba, se revuelve, y siento que quiere abandonarme. Vete, pues, alma mía. Te lo permito, pero que sea por el bien y la conservación de este débil cuerpo. Oh, ventajir cruel. Tú eres el causante de este desorden. Has creído proporcionarme un gran placer trayéndome aquí y presiento que he venido para mi perdición. Perdóname, pues he querido venir yo y solo de mí debo quejarme. Se deshizo en lágrimas cuando terminó de hablar, y Bentagir le contestó Me complace que seas justo conmigo, señor. Cuando te he dicho que Sam Salnajar era la primera favorita del califa, lo he hecho adrede para atajar esta pasión fatal que alimentas en tu pecho. Lo que ves ha de hacerte reflexionar y agradecer a Sam Salnajar que haya querido hacerte venir conmigo. Recupera tu buen sentido extraviado y preséntate ante ella tal como lo requieren las buenas normas de convivencia. Aquí se acerca. Si pudiéramos empezar de nuevo, tomaría otras medidas. Pero puesto que no se puede retroceder, suplico a Dios que no tengamos que arrepentirnos. Una cosa me falta decirte: el amor es un traidor que puede hundirte en un precipicio del que no te librarás. Ben -Tahir no tuvo tiempo de decir nada más, pues Sam Sal Nahar apareció. Se sentó en el trono y saludó a los dos con una inclinación de cabeza. Pero su mirada quedó fija en el príncipe de Persia, hablándose uno al otro en un lenguaje mudo, entremezclado de suspiros, con el que se dijeron más cosas en poco tiempo que las que se pudieran decir en horas de conversación. Cuanto más miraba Sam salnajar al príncipe, más se convencía de que no le era indiferente, y persuadida de la pasión del príncipe, se consideraba la persona más feliz del mundo. Por fin apartó su mirada del objeto de su amor y ordenó a las mujeres que habían tocado que se aproximaran. Ellas se levantaron y, entre tanto, las negras llevaron sus sillas cerca de la ventana que estaban apoyados Ben -Tahir y el príncipe de Persia, y estos asientos, con el trono de Sam Salnajar y las mujeres que había a su lado, formaban un semicírculo ante ellos. Cuando por mandato de Sam nahar estas mujeres se sentaron, la encantadora favorita escogió a una de sus esclavas para que cantase. La cual, después de emplear unos instantes en afinar su laúd, entonó una canción cuyo sentido era el siguiente: Dos amantes que se quieren de verdad sienten una ternura ilimitada el uno para el otro. Sus corazones en dos cuerpos son uno solo. Y cuando algún obstáculo se opone a sus deseos, pueden decirse con lágrimas en los ojos. ¿Es nuestra la culpa de que nos amemos? Es solo de nuestro destino. Sam San nahar dio a entender con sus ojos y sus gestos que aquellas palabras debían aplicarse al príncipe de Persia y a ella, por lo que él no pudo contenerse y, asomándose por encima de la balaustrada, obligó a una de las instrumentistas a acompañarlo con el laúd. Entonces, cantó un aire cuyas palabras tiernas y apasionadas expresaron a la perfección la fuerza de su amor. Cuando acabó, Sam al-Nahar, siguiendo su ejemplo, dijo a una de sus esclavas, —Escucha y acompáñame. Y cantó de forma que el corazón de Ben Bakar se inflamó más de lo que estaba, y contestó con otra canción más apasionada que la anterior. Luego de declararse los dos amantes sus sentimientos por medio de canciones, Sam San nahar se dejó arrastrar por el impulso de la pasión. Se levantó del trono y se dirigió a la puerta del salón. El príncipe, sabiendo lo que quería, fue hacia ella rápidamente. Se encontraron justo bajo la puerta, donde se abrazaron y se besaron con tanto fervor que se desvanecieron y habrían caído por el suelo si las esclavas no lo hubieran impedido, las cuales cogieron a los dos y los llevaron a un sofá, donde los hicieron volver en sí, a fuerza de agua de rosas, y hacerles oler sustancias fuertes. Cuando recobraron el conocimiento, lo primero que hizo Sams al fue mirar en todas direcciones, y al no ver a Ben -Tahir, preguntó con impaciencia dónde estaba. Bentahir se había separado unos pasos por respeto mientras las esclavas estaban ayudando a su señora y pensó que lo que acababa de ver podía traer fatales consecuencias. Cuando oyó que Samsal Nahar preguntaba por él, se adelantó y se puso frente a ella. Samsal se alegró al verlo y se lo manifestó con las siguientes palabras: Bentajir, no sé cómo podría agradecerte cuanto has hecho por mí." Sin ti no habría conocido nunca al príncipe de Persia ni amado a la persona más gentil del mundo. Ten por seguro que no moriré sin probarte mi agradecimiento, el cual igualará, si es posible, al bien que te debo. Bentagir respondió con una profunda inclinación y deseando a la favorita la satisfacción de todos sus deseos. Samsal Nahar se volvió hacia el príncipe que estaba a su lado y mirándolo con la turbación propia del momento después de lo que acababa de sucederles, le dijo, Señor, sé muy bien que me amas, y por grande que sea tu pasión, la mía es igualmente ardorosa y violenta. Pero no nos engañemos. Aunque la identidad entre tus sentimientos y los míos sea perfecta, no preveo para los dos más que sufrimientos y penas mortales. El único remedio que hay para nuestros males es el de amarnos siempre y dejar al cielo que actúe sobre nosotros según su voluntad. Señora, cometerías conmigo la mayor injusticia si dudaras por un solo instante de la constancia de mi amor, contestó el príncipe de Persia. Embarga mi espíritu de tal manera que constituye su mejor parte, y proseguirá después de mi muerte. Sufrimientos, dificultades, obstáculos, nada será capaz de vencer al amor que te profeso. Derramó copiosas lágrimas y Sam Salnahar no pudo retener las suyas. Bentagir aprovechó aquel silencio para dirigir la palabra a la favorita. Señora, permíteme decir que en vez de llorar, deberíais estar contentos por hallaros juntos. No comprendo vuestro dolor. ¿Qué pasará cuando os veáis obligados a la separación? ¿Qué digo de separación? Hace ya mucho tiempo que estamos aquí y es hora de retirarnos. ¡Ah! ¡Qué cruel eres! repuso Sam Salnajar. ¿Tú que conoces la causa de mis lágrimas no tienes piedad de mi triste estado? Terrible fatalidad. ¿Qué he hecho yo para verme sometida a la dura ley de no poder gozar de lo único que quiero? Como estaba convencida de que Ben Tahir había hablado por pura amistad, no le dolió lo que dijo. E incluso se aprovechó e hizo una señal a la esclava confidente, que salió enseguida y volvió con frutas en una mesita de plata que colocó entre su dueña y el príncipe de Persia. Samsalnajar escogió lo mejor que había y se lo ofreció al príncipe suplicándole que lo comiera por su amor. Él lo cogió y se lo llevó a la boca por el lado que ella lo tenía. A su vez, Ali Ben Bakar ofreció algo a Sam Salmajar que comió de la misma manera. Invitó a Ben Tajir a comer con ellos, pero viéndose en un lugar poco seguro, habría preferido estar en casa y comió solo para quedar bien. Al quitar la mesa, trajeron una palangana de plata y agua en una vasija de oro y se lavaron las manos juntos. Ocuparon nuevamente sus sitios, y tres de las mujeres negras trajeron copas de cristal con platitos de oro y las pusieron frente a Sam Nahar, el príncipe de Persia y Ben Tahir. Para mayor intimidad, se quedó con las diez esclavas negras y las diez que sabían cantar y tocar los instrumentos haciendo salir a todas las demás. Cogió una copa y teniéndola en la mano cantó una dulce melodía acompañada al laúd por una de las mujeres. Bebió y enseguida ofreció otra copa al príncipe rogándole que bebiera por su amor como acababa de hacerlo ella. Ali Ben Bakar la recibió conmovido de alegría pero antes de beber Cantó también una canción acompañado por otra mujer. Y mientras lo hacía, derramaba abundantes lágrimas, por lo cual dijo después que no sabía si era el vino o lágrimas lo que bebió. Sam Salnahar presentó una tercera copa a Ventahir, quien le agradeció tanto honor. A continuación, tomó un laúd de manos de una de sus esclavas y acompañándose de él, cantó tan apasionadamente que parecía estar enajenada y el príncipe de Persia se quedó largo tiempo inmóvil como encantado. Así estaban cuando llegó la esclava confidente, muy preocupada, diciéndole a su dueña Señora, Masrur y otros dos oficiales, junto con muchos eunucos, están en la puerta y quieren hablar contigo de parte del califa. Cuando el príncipe de Persia y Bentagir oyeron estas palabras, cambiaron de color y empezaron a temblar, como si su perdición fuese segura. Pero Sams al Nahar, que se dio cuenta, los tranquilizó con un suspiro. Encargó a la esclava su confidente que fuese a entretener a Masrur y a los otros dos oficiales del califa hasta que estuviese preparada para recibirlos, y entonces los llamaría. Enseguida mandó cerrar todas las ventanas del salón y correr las cortinas que daban al jardín. Después de asegurar al príncipe y a ben que no corrían ningún peligro allí, salió por la puerta del jardín y la cerró. A pesar de todas estas precauciones, ellos continuaron vivamente alarmados mientras estuvieron solos. Al llegar al jardín, Sam Salnahar mandó a las mujeres que la seguían que se llevasen las sillas que sirvieron a las concertistas. Cuando todo estuvo en orden, se sentó en su trono de plata y envió a su esclava confidente por los oficiales del califa y sus subalternos. Aparecieron con veinte eunucos negros, dignamente vestidos, y con las espadas sujetas en unos cinturones de un ancho de cuatro dedos. En cuanto vieron desde lejos a la favorita Samsa al-Nahar, le hicieron una profunda reverencia, saludo al que ella correspondió desde su trono. Cuando estuvieron un poco más cerca, se levantó y se dirigió a Masrur, preguntándole qué noticias traía, y el jefe de los eunucos respondió: Señora, el emir de los creyentes me envía para decirte que no puede vivir más tiempo sin verte. Ha decidido visitarte esta noche y te lo vengo a anunciar para que prepares todo lo necesario. Espera que lo recibas con tanto placer como grande es su impaciencia por estar a tu lado. La favorita se prosternó hasta el suelo para demostrar su sumisión a las órdenes del califa. Después se levantó y dijo, di por favor al Emir de los Creyentes que siempre será un título de gloria para mí obedecer los mandatos de su Majestad y que su esclava habrá de recibirlo con todo el respeto que se le debe. Entonces ordenó a su esclava confidente que arreglase el palacio para recibir al califa por medio de las mujeres que tenían esta misión, y despidió al jefe de los eunucos con las siguientes palabras. Ya ves que necesito cierto tiempo para tenerlo todo a punto. Te suplico que lo entretengas un poco, a fin de que a su llegada no nos encuentre con este desorden. Salieron Masrur y su séquito. Sam San nahar volvió al salón, apenadísima porque se veía obligada a prescindir del príncipe de Persia, y con mayor motivo, porque no se lo esperaba. Lloraba cuando llegó a él, lo cual aumentó el espanto de Bentajir, pues aquellas lágrimas le parecían un mal presagio. El príncipe, dirigiéndose a la favorita, le dijo Señora, veo claramente que vienes a decirme que nos hemos de separar. Si no me sucede nada peor, espero que el cielo me dé la paciencia necesaria para poder soportar esta cruel separación. Ah, oh, corazón y alma mía. interrumpió la dulce Sam Salnajar. Cuán feliz me pareces a mi lado. Sin duda sufrirás por no poder estar conmigo, pero tu pena se reducirá a esto, y podrás consolarte con la esperanza de verme otra vez. Mientras yo, justo cielo, a qué terrible condición me reduces. No solo me veré privada de mi amor, sino que aún tendré que soportar la presencia de aquel que tú has convertido en odioso para mí. La llegada del califa no me recordará tu salida. ¿Cómo podrá el monarca sentir mi alegría a su lado, estando como estaré llena de ti? Mi espíritu estará ausente mientras le hable, y las más pequeñas condescendencias amorosas para con él serán puñaladas que me atravesarán el corazón. Podré disfrutar de sus palabras y de sus caricias? Piensa, príncipe, ¿cuál será mi sufrimiento cuando te vayas? Las lágrimas y los sollozos ahogaron sus palabras. El príncipe de Persia quiso decirle algo, pero no pudo. Su propio dolor y el que le expresaba la dueña de su corazón le emudecieron. Ben tahir cuyo único deseo era verse fuera del palacio, se vio obligado a consolarlos, recomendándoles paciencia pero la esclava confidente se acercó y le dijo a Sam Salnajar Señora, no hay tiempo que perder. Están llegando los eunucos, y ya sabes que el califa no tardará en aparecer. Cielos. exclamó la favorita. Qué cruel es esta separación. Y dirigiéndose a la esclava confidente, añadió Apresúrate. Llévalos a la galería que da por una parte al jardín y por la otra al tigris, y cuando la noche extienda sobre la tierra su manto de oscuridad, hazlos salir por la puerta de detrás, para que puedan irse sin que nadie los vea. Besó apasionadamente al príncipe sin poder decir una palabra, y fue a presentarse al califa con la confusión que podéis suponer. Entretanto, la esclava confidente acompañó al príncipe y a Tajir a la galería que le dijera Sams al Nahar, dejándolos allí cerrados después de decirles que no debían temer nada y que volvería para hacerlos salir a la hora oportuna. Pero el príncipe de Persia y ben Tahir olvidaron enseguida esto de que no debían temer nada. Examinaron la galería de un extremo a otro y sintieron el terror más espantoso cuando comprobaron que no había ningún sitio por donde evadirse en el caso de que el calife y sus oficiales se presentasen. Un gran resplandor que repentinamente advirtieron por el lado del jardín a través de las celosías los atrajo para ver lo que producía eran cien antorchas de cera blanca que cien jóvenes eunucos negros traían en las manos le seguían cien eunucos más mayores que ellos todos guardianes de las tamas del palacio vestidos y armados como los que he descrito antes el califa le seguía con masrur a su derecha y basif su segundo oficial a su izquierda Sam San Nahar esperaba al califa a la entrada de un paseo, acompañada de 20 mujeres muy bellas y adornadas con collares y pendientes valiosísimos, y otras cuya cabeza estaba cubierta. Cantaban al son de sus instrumentos y daban un concierto encantador. Cuando la favorita vio al monarca, se adelantó y se prosternó a sus pies, pero mientras lo hacía pensaba: ¡Ah, príncipe de Persia! Si tus afligidos ojos son testigos de mis acciones, piensa cuál es el rigor de mi suerte. Ante ti quisiera postrarme de este modo, y mi corazón no sentiría la repugnancia que siento ahora. El califa estuvo contentísimo al ver a Sam Salahar y le dijo Levántate, señora, y acércate. Lamento no haber venido a visitarte durante tan largo tiempo. Entonces la cogió de la mano y, sin parar de decir palabras corteses y galantes, fue a sentarse en el trono de plata que Sam Salnajar mandó traer. Ella se sentó en una silla ante él y las veinte mujeres formaron un círculo a su alrededor. Mientras los jóvenes eunucos que tenían las antorchas se dispersaron por el jardín a una distancia prudencial para que el califa pudiese disfrutar más cómodamente del frescor de la noche. El califa, sentado en su trono, miró en torno de sí y vio complacido la infinidad de luces, además de las antorchas de los negros, pero notó que el salón estaba cerrado y preguntó a qué se debía. Lo habían hecho adrede para sorprenderle. En efecto, apenas terminó de hablar, todas las ventanas se abrieron a la vez y vio que estaba bien iluminado por dentro y por fuera, mejor que nunca. Ante aquel espectáculo, dijo, Deliciosa Sam Samson-Lahar, te entiendo. Quieres hacerme saber que hay noches más hermosas que los días más radiantes. Y por lo que contemplo, no puedo estar en desacuerdo. Volvamos entonces al príncipe de Persia y a Bentagir, que hemos dejado en la galería. Ventahir no se cansaba de admirar lo que veía y dijo, No soy joven y he visto muchas fiestas en mi vida, pero creo que no puede ni pensarse en algo tan fantástico como esto. Cuanto nos dicen de los palacios encantados, no se puede comparar con el prodigioso espectáculo que tenemos ante los ojos. El príncipe de Persia no estaba impresionado por las cosas que complacían a Ventahir. Solo tenía ojos para mirar a Sam nahar y la presencia del califa lo sumía en una aflicción indescriptible. Añadió Querido Ventahir, ojalá mi espíritu fuese libre como el tuyo para admirar todas estas maravillas. Pero oh, mi situación es muy distinta. Todas estas cosas solo sirven para aumentar mi dolor. ¿Puedo ver al califa al lado de mi amada y no morir de desesperación? ¿Era necesario que un amor tan tierno y sincero como el mío fuera turbado por un rival tan poderoso? ¡Ah, ¡Oh, cielo! ¡Qué cruel y extraño es mi destino! Hace solo un momento me parecía ser el amante más afortunado de la tierra, y ahora siento que mi corazón deja de latir. No puedo resistirlo. Mi paciencia tiene sus límites. Mi dolor es superior a mis fuerzas y el valor me abandona. En aquel momento vio que en el jardín sucedía algo que le obligó a callar y a prestar atención. Efectivamente, el califa ordenó a una de las mujeres que tenían el laúd que cantara, y ella empezó a hacerlo. Sus palabras estaban llenas de pasión. Y el califa creyó que Sams al-Nahar se las dedicaba a él como en otras ocasiones. Pero no era esta la intención de la favorita, sino que las dirigía a su querido Ali ben Bakar y se dejó dominar por la pena al verse ante una persona cuya presencia le resultaba insoportable. Se desmayó, dejóse caer sobre el respaldo de su silla que no tenía brazos y habría caído al suelo si no hubieran acudido a socorrerla algunas de sus mujeres. La cogieron y se la llevaron al salón. Ben Tajir, que seguía en la galería, sorprendido por aquel accidente, se volvió hacia el príncipe de Persia y en vez de verlo apoyado en la celosía para mirar como él, lo vio tendido a sus pies y sin hacer ningún movimiento. Comprendió el gran amor que el príncipe sentía por samsa Nahar, pero no pudo evitar que su miedo aumentase debido al sitio en que se hallaba. Hizo cuanto pudo para que el príncipe volviera en sí, pero todo fue inútil. En este nuevo conflicto se encontraba Ben Tahir cuando la confidente de samsa Nahar abrió la puerta, turbada y sin aliento, y le dijo en voz alta. Venid, tenéis que salir inmediatamente. Ocurre algo raro aquí y temo que se acerque el fin de nuestros días. ¿Y cómo quieres que salgamos? Respondió Ventagir tristemente. Acércate, por favor, y mira en qué estado se encuentra el príncipe de Persia. Cuando la esclava lo vio desvanecido, corrió a buscar agua de rosas y volvió enseguida. Echaron agua en la cara del príncipe y éste se reanimó. Dijo Ventagir, Príncipe, Corremos un grave peligro aquí. Haz un esfuerzo y vayámonos cuanto antes. Pero el príncipe estaba tan débil que no pudo levantarse por sí solo. Ventajir y la confidente le dieron la mano y, sosteniéndolo entre los dos, fueron hasta una pequeña puerta de hierro que se abría sobre el tigris. Salieron por allí y, bordeando un pequeño canal, llegaron hasta el río. La esclava dio unas palmadas y se acercó a ellos inmediatamente un barco con un remero solo. Ali Ben Bakar y su compañero embarcaron y la confidente se quedó en la orilla del canal. Sentado ya en la nave, el príncipe extendió una mano hacia el palacio y puso la otra sobre su corazón. Con voz débil dijo: "Alma mía, esta mano te indica mi fidelidad mientras te aseguro con la otra un amor eterno." El batelero remaba con todas sus fuerzas, y la confidente de Sam Salnajar caminó a lo largo de la orilla hasta que no pudo más, despidiéndose de ellos en aquel momento. El príncipe de Persia seguía debilísimo, y Bentajir quería animarlo con estas palabras: Señor. Piensa que cuando desembarquemos aún nos quedará un buen trecho para llegar hasta mi casa pues creo que a esta hora y estando como estás no conviene ir a la tuya que está más lejos dado que la ronda nocturna podría sorprendernos Finalmente salieron del barco pero el príncipe tenía tan pocas fuerzas que no podía andar lo cual complicó la huida Ventagir se acordó de que tenía un amigo por allí y consiguió llegar a su casa arrastrando al príncipe el amigo los recibió con alegría, hizo que se sentasen y les preguntó de dónde llegaban tan tarde. Ventagir les contestó: "Me he enterado de que un hombre que me debe una cantidad importante de dinero estaba decidido a emprender un largo viaje. No he perdido el tiempo y he ido a buscarlo. Y por el camino me he encontrado con este joven a quien debo muchos favores. Como conoce a mi deudor, ha querido acompañarme a su casa." Nos ha costado mucho hacerle entrar en razón, pero por fin lo hemos conseguido. Por esto hemos salido de su casa tan tarde. De regreso, no lejos de aquí, este amigo se ha sentido repentinamente mal, por lo que me he tomado la libertad de llamar a tu puerta. He pensado que no te molestaría mucho ofrecernos cobijo por esta noche. El amigo de Bentajir se creyó la mentira, les dijo que eran bienvenidos y ofreció al príncipe de Persia servirle en lo que pudiese. Pero Bentajir, en nombre del príncipe, le dijo al amigo que su mal requería solamente descanso. El otro comprendió que querían reposo y los llevó a un dormitorio para que pudieran acostarse. Si bien el príncipe de Persia logró conciliar el sueño, no consiguió descansar. Sueños enojosos lo turbaron constantemente, imaginándose a la favorita Sam Sanahar desvanecida a los pies del califa. Ben Tajir, impaciente por llegar pronto a su casa, pues creía que sus familiares estarían preocupados, dado que nunca pasaba la noche fuera, se levantó y se fue al amanecer, después de despedirse de su amigo, que se había levantado para la oración de la mañana. Por fin llegó a su casa. Lo primero que hizo el príncipe de Persia, que estaba cansado como si hubiese hecho un viaje muy largo, fue dejarse caer en un sofá. Como no estaba en condiciones de regresar a su domicilio, Ventagir le preparó una habitación y para que nadie sufriese por él, mandó decirle a los suyos cómo y dónde estaba. Suplicó al príncipe un esfuerzo para que estuviese tranquilo y le dijo que dispusiera de todo como si fuera suyo. El príncipe le contestó —Acepto gustoso tus ofrecimientos, pero no te preocupes por mí, por favor. Tú haz como si yo no estuviera. No quisiera seguir aquí ni un segundo si mi presencia te fuese molesta. Cuando Ben Tahir tuvo un momento de tranquilidad, explicó a su familia todo lo que le había pasado en el palacio de Sam Najar y dio gracias a Dios porque lo libró del peligro que había corrido. Los criados más importantes del príncipe de Persia fueron a recibir órdenes en casa de Ventagir y pronto llegaron algunos amigos que estaban enterados de su indisposición, los cuales pasaron buena parte del día con él y si las charlas no vencieron su mal, tuvieron la ventaja de proporcionarle cierto descanso. Al atardecer, quiso despedirse de Ventagir, pero este amigo fiel lo encontró un tan débil que lo obligó a quedarse hasta el día siguiente. Y para contribuir a su alegría, organizó aquella noche un concierto coral y musical, pero aquellas melodías solo sirvieron para despertar en el príncipe el recuerdo de las del día anterior, lo cual aumentó su pena en lugar de aliviarla, por lo que al día siguiente parecía estar peor. Entonces Ventagir no se opuso más al deseo del príncipe de irse a su casa, y él mismo lo acompañó. Cuando estuvieron solos en la habitación de Ali Ben Bacar, su amigo le hizo ver las serias razones que había para vencer aquella pasión, que no podría acabar bien ni para él ni para la favorita. El príncipe le contestó. Ah, oh, querido Bentajir, qué fácil es darme este consejo y qué difícil me ha de ser seguirlo sé todas sus ventajas, pero no puedo aprovecharlo. Ya lo he dicho. Me llevaré a la tumba a mi amor Sam Salnajar. Cuando Ventajir vio que no podía hacer nada, se despidió del príncipe y quiso retirarse, pero él lo retuvo y le dijo: "Gentil Ventajir, si te he dicho que no estaba a mi poder seguir tus juiciosos consejos, te suplico que no lo tomes como una falta mía y dejes de ser mi amigo." Si quieres darme alguna prueba de tu amistad, la mayor será obtener noticias de la suerte de Sam al Nahar. Mi incertidumbre y el recuerdo de su desvanecimiento son la causa principal de mi dolor. Señor, hay que suponer que su desvanecimiento no fue nada grave, respondió Ventagir. Por otra parte, su confidente vendrá muy pronto a decirme cómo sigue. Cuando lo sepa, te lo comunicaré inmediatamente. Tahir dejó al príncipe con esta esperanza y regresó a su casa, donde estuvo esperando inútilmente a la confidente de Sam Lajar. Tampoco la vio al día siguiente, pero como le preocupaba el estado de salud de su amigo, fue a verlo con la decisión de seguir recomendándole paciencia. Lo encontró en la cama tan enfermo como lo dejó, rodeado de amigos y médicos que hacían lo posible por descubrir la causa de sus males. Cuando vio a Ventagir, el príncipe le miró sonriendo, demostrándole que estaba contento de verlo y lo que se equivocaban aquellos médicos en sus razonamientos. Amigos y médicos se fueron retirando y los dos amigos se quedaron solos. Ventagir se acercó a la cama y le preguntó cómo se encontraba desde su última visión, y el enfermo respondió: "Debo decirte, amigo, que mi amor es más intenso cada día". Y la incertidumbre sobre la suerte de Sam Nahar aumenta mi mal. Mis familiares se entristecen y los médicos, que no entienden nada, están desconcertados. No te puedes imaginar cómo me molestan tantas personas que me importunan y las que no puedo echar de mi lado. Solo tú me consuelas con tu compañía. Pero vamos a lo nuestro y no me escondas la verdad. ¿Qué sabes de Sam Nahar? ¿Has visto a su confidente? ¿Qué te ha dicho? Bentagir le contestó que no le había visto y el príncipe se puso a llorar y ya no pudo decir una palabra. Bentagir añadió: Príncipe, permíteme decir que te atormentas sin motivo. En el nombre de Dios, seca estas lágrimas. Puede entrar alguno de tus criados ahora y debes esconder tus sentimientos. Podrías descubrirte con tus llantos. Pero por más que dijese el juicioso confidente, no pudo el príncipe retener sus lágrimas, y solo cuando estuvo en condiciones de hablar, dijo: Prudente Ventahir, puedo guardar el secreto de mi corazón callando, pero no tengo ningún poder sobre mis lágrimas cuando tanto temo por Sam Sanajar. Si estuviera muerta, yo no la sobreviviría un solo instante. Ah, por favor, señor, desecha ese entristecedor pensamiento le pidió ventajir. sams al najar vive todavía no lo dudes si no te ha enviado noticias es porque no ha tenido ocasión y espero que no pase el día de hoy sin que las tengas y dijo otras cosas consoladoras después de lo cual se retiró llegó a su casa al mismo tiempo que la confidente de la favorita estaba triste y aquello le pareció un mal presagio le preguntó acerca de su dueña, pero la confidente respondió Infórmame antes de vuestras cosas, señor. Mi pena fue muy grande cuando os vi marchar de palacio en el estado en que se hallaba el príncipe de Persia. Bentagir la informó detalladamente y después habló la esclava. ¿Sabes? Si el príncipe de Persia ha sufrido y sigue sufriendo por mi señora, ella no sufre menos. Cuando os dejé volví al salón, donde Sam Sal najar continuaba desvanecida a pesar de muchos remedios que se le llevaron. El califa estaba sentado junto a ella, dando verdaderas señales de dolor. Preguntó a todas sus mujeres, especialmente a mí, si sabíamos algo acerca de la causa de su mal. Guardamos el secreto y no dijimos nada de lo que sabíamos. Sin embargo, estábamos muy afligidas al verla sufrir tanto tiempo e hicimos cuanto pudimos para socorrerla. Sería ya medianoche cuando volvió en sí. El califa que tuvo la paciencia de estar a su lado durante todo el tiempo se alegró mucho y preguntó a Sam Salnajar a qué obedecía su mal. Cuando oyó su voz hizo un esfuerzo para ocupar su asiento y después de besarle los pies le dijo, señor. He de quejarme ante el cielo porque no me ha concedido la gracia de dejarme morir a los pies de vuestra majestad para demostrar así hasta qué punto me conmueven tus bondades. Sé muy bien que me amas, pero te ordeno que sigas viviendo por mi amor, repuso el califa. Creo que hoy habrás cometido algún exceso que te ha provocado esta indisposición. Ve con cuidado y no lo hagas otra vez. Estoy contento de verte mejor y te aconsejo que pases la noche aquí para que el movimiento no te perjudique. Entonces mandó traer un dedo de vino que le hizo beber para recuperar fuerzas. Se despidió de ella y se fue a su aposento. Cuando el califa estuvo fuera, mi dueña me llamó con un gesto y me preguntó impacientemente por vosotros. Le dije que ya hacía mucho os habíais alejado de palacio y la tranquilicé sobre este punto. No le dije nada acerca del desvanecimiento del príncipe de Persia, pues quise evitar una recaída en el estado del que acababa de salir. Pero mi precaución resultó vana, como vas a saber, pues exclamó, Príncipe, renuncio a todos los placeres mientras esté privada de tu vista. Si me he adentrado en tu corazón, has ido siguiendo tu ejemplo. No cesarás de verter lágrimas hasta que me encuentres de nuevo. Es justo que yo llore y me aflija hasta que te rindas a mis deseos. Dichas estas palabras con gran pasión, se desmayó por segunda vez en mis brazos. Nos costó mucho reanimarla a mis compañeras y a mí. Por fin lo conseguimos y le dije, Señora, ¿estás dispuesta a morir y hacernos perecer a nosotras contigo? Te suplico, en nombre del Príncipe de Persia, por quien vale la pena vivir, que quieras conservar tus días. Por favor, escúchame y sé valiente por lo que te debes a ti misma, al Príncipe de Persia y a nuestra entrega incondicional. Agradezco de corazón tus cuidados, tu celo y tus consejos, pero. Oh, ¿Pueden serme de alguna utilidad? No podemos alimentar la menor esperanza, y nuestros sufrimientos solo acabarán con nuestra muerte. Una de mis compañeras quiso distraerla de tan tristes pensamientos, cantando un aire con su laúd, pero ella le impuso silencio y ordenó a todas que se retirasen. Solo me retuvo a mí para pasar la noche a su lado. Y qué noche, santo cielo. La pasó en llantos y gemidos, y teniendo en los labios constantemente el nombre del príncipe de Persia, no cesaba de quejarse porque el destino la había entregado al califa, a quien no podía querer, y no a él, a quien amaba con todas sus fuerzas. Al día siguiente, como no estaba cómoda en el salón, la acompañé a su apartamento. Apenas llegamos, se presentaron todos los médicos de palacio, que vinieron a verla por orden del califa. Tampoco el monarca se hizo esperar mucho tiempo. Los remedios que se aplicaron a Sam al Nahar no conseguían ningún efecto, pues nadie conocía la causa del mal y la presencia del califa empeoraba la situación. Esta noche ha conseguido descansar un poco y cuando se ha despertado me ha enviado a buscar noticias del príncipe de Persia. Ya te he dicho cómo estaba, contestó Tajir—. Vete, pues, enseguida a ver a tu señora, y dile que el príncipe deseaba tanto saber de ella como ella de él. Recomiéndale que sea prudente, y que no se le escape delante del califa ninguna palabra comprometedora, lo cual podría ser la causa de nuestra perdición. La verdad es que lo temo todo de sus delirios. Me he tomado la libertad de hablarle claramente de todo, y creo que le parecerá bien que insista de tu parte. Bentahir, que acababa de llegar de la mansión del príncipe, no creyó oportuno volver enseguida, pues tenía varios temas pendientes y fue al anochecer. El príncipe estaba solo y tan mal como por la mañana, y cuando lo vio entrar, le dijo, Ventajir, tienes muchos amigos, pero no sabes lo que vales, por las pruebas de amistad que me ofreces a mí con tu celo, tus cuidados y las molestias que soportas cuando se trata de ayudarlos. Estoy confundido por todo lo que haces por mí con tanto afecto, y no sé cómo podré agradecértelo. Ah, príncipe, déjate de cumplidos, por favor, respondió Ventagir. Estoy dispuesto a perder un ojo, si es necesario para conservar los tuyos, y a sacrificar mi vida por la tuya. Pero no es hora de decir estas cosas. He venido para anunciarte que Sam Sal nahar me ha enviado a su confidente con el fin de saber de ti e informarnos de cómo sigue. Puedes estar seguro de que todo lo que le he dicho la confirmará la certeza y la constancia de tu apasionado amor. Después le explicó detalladamente todo lo dicho por la confidente. El príncipe lo escuchó, turnándose en su interior los sentimientos de temor, celos, ternura y compasión, según lo que le iba diciendo, y haciendo mil consideraciones penosas o consoladoras. La conversación se prolongó hasta muy entrada la noche, y el príncipe obligó a Bentagir a dormir en su casa. A la mañana siguiente, mientras el fiel amigo se dirigía a su residencia, vio llegar a la confidente de Sam San nahar la cual lo abordó con estas palabras. Mi señora te saluda, señor, y vengo a pedirte de su parte que lleves esta carta al príncipe de Persia. El decidido Bentajir cogió la carta y regresó con la esclava confidente a casa de Ali Ben Bakar. Cuando llegaron, Ben -Tajir suplicó a la confidente de Sam Salnajar que tuviera la bondad de esperar un momento en la antecámara. Al verlo entrar, el príncipe le preguntó con impaciencia qué novedad tenía, y Ben -Tajir le respondió, «La mejor que te puedas imaginar, señor. Eres amado con tanta pasión como amas tú». La confidente de Samsa Nahar está esperando en la antecámara y te trae una carta de su señora. Espera tus órdenes para entrar. El príncipe gritó lleno de alegría. ¡Que pase! Entonces se acomodó en la silla para recibirla. Como los criados de Ben Bakar se retiraron al ver entrar al amigo de su señor para dejarlos juntos según la costumbre, Ben Tahir fue a abrir la puerta e hizo entrar a la confidente. El príncipe la reconoció en el acto y la recibió muy cortésmente. Ella le dijo, Señor, estoy enterada de todas tus aflicciones desde que tuve el honor de acompañarte al barco que te esperaba, pero tengo la esperanza de que estas letras contribuirán a tu pronto restablecimiento. Le entregó la carta y Ben Bacar, después de besarla varias veces, la abrió y leyó lo siguiente. Carta de al Nahar al Príncipe de Persia, Ali Ben Bakar La persona que te entregará esta carta te dará noticias mías mejor que yo, porque soy una desconocida para mí misma desde que te alejaste de mí. Privada de tu presencia, quiero engañarme hablando contigo por medio de estas mal trazadas líneas con el mismo placer que si tuviera la dicha de hablarte de verdad. Se dice que la paciencia es el remedio de todos los males, sin embargo, los míos se recrudecen con ella en lugar de aliviarse. Aunque tu imagen está profundamente grabada en mi corazón, mis ojos desean ver el original lo más pronto posible y perderán su luz si se ven obligados a esta privación por mucho tiempo. ¿Puedo creer que los tuyos también están impacientes por verme? Sí, puedo. Me lo han hecho saber muy bien con sus dulces miradas. Qué feliz sería Sam Sanahar y qué feliz serías tú, príncipe mío, si mis deseos, idénticos a los tuyos, no se encontraran con obstáculos insuperables. Estos obstáculos me afligen tanto como a ti. Estos sentimientos que mis dedos escriben y que expreso con un placer indescriptible y repito sin cesar. Parten de lo más profundo de mi corazón y de la herida incurable que tú les has causado. Herida que bendigo mil veces a pesar de mi dolor por tu ausencia. No me parecería nada todo lo que se opone a nuestro amor si pudiera verte libremente alguna vez. ¿Qué más podría desear? No pienses ni un instante que mis palabras dicen todo lo que pienso. Ah, por muchas que fuesen las expresiones de que pudiese servirme, siento que mis pensamientos son muy superiores a mis palabras. Mis ojos, que velan constantemente y lloran sin cesar, esperando verte de nuevo. Mi corazón afligido, que no desea más que a ti. Los suspiros que exhalo cuando pienso en ti, o sea, siempre. Mi imaginación, que no sabe representarme más que a mi príncipe. Las quejas que levanto al cielo por mi destino. En fin. Mi tristeza, mis inquietudes, mis tormentos, que no me dejan reposo desde que no te veo, son la garantía de lo que te escribo. ¿No soy muy desgraciada, habiendo nacido para amar y sin esperanza de disfrutar de lo que amo? Este pensamiento desolador me turba hasta el punto de que moriría si no estuviera persuadida de que tú también me amas. Tan dulce consuelo me tranquiliza mi desesperación y me sostiene la vida. Escríbeme diciendo que me quieras más cada día y guardaré con cuidado tu carta, la leeré miles de veces y soportaré mis males con más resignación. Espero que el cielo deje de ser tan riguroso como nosotros y nos ofrezca la ocasión de poder decirnos que nos queremos y nos querremos para siempre. Adiós. Saludo a Ventagir a quien los dos debemos tantas bondades. El príncipe de Persia no se contentó con leer una sola vez la carta. Le parecía que no le había prestado la suficiente atención. La releyó más detenidamente y leía y suspiraba, derramaba lágrimas, se dejaba llevar del gozo y la ternura según lo que iba leyendo. No se cansaba de mirar una y otra vez aquellos rasgos escritos por una mano tan querida. Se disponía a releerla de nuevo cuando Ventagir le hizo comprender que la confidente no podía perder más tiempo y que debía pensar en escribir la respuesta. El príncipe dijo: Ah, cómo quieres que conteste una carta tan hermosa. ¿Con qué términos me expresaré dada la turbación en que me hallo? Mil pensamientos crueles se agitan en mi cerebro y unos suceden a otros sin orden ni concierto. Mi cuerpo se resiente de tantas impresiones y no podré sostener el papel sobre mi rodilla ni la pluma entre los dedos. Mientras hablaba, sacó de un pequeño mueble que tenía cerca papel, pluma y un tintero. Antes de escribir, entregó a Ben Tahir la carta de Sam Salnahar y le pidió que la tuviese abierta mientras él escribía con el fin de echarle alguna ojeada y responder del modo más conveniente. Y comenzó a escribir pero las lágrimas que le caían sobre el papel le obligaron a pararse muchas veces por fin terminó la carta y entregándola a Ventaghir le dijo léela por favor y dime si el desorden de mi alma me ha permitido dar una respuesta adecuada Ventaghir la cogió y leyó lo siguiente Respuesta del Príncipe de Persia a la carta de Sam lajar Estaba sumido en la más profunda aflicción cuando me han entregado tu carta. Solo con verla, mi alegría ha sido inexpresable, y al ver las letras que ha escrito tu bella mano, mis ojos han recibido una nueva luz, más intensa que la que tenían antes de que los tuyos se cerraran repentinamente a los pies de mi rival. Todas las palabras de tu deliciosa carta son rayas luminosas que han disipado las tinieblas de mi espíritu. Por ellas me entero de tu sufrimiento a causa de mi amor y me hacen saber también que no ignoras el mío. ¿Cómo alivias mi dolor? Por una parte, tus letras me hacen llorar y por otra, avivan el fuego de mi corazón y me impiden morir de amargura. No he tenido un instante de reposo desde nuestra cruel separación. Solo tu carta me ha traído cierto consuelo. He guardado un sombrío silencio hasta que la he recibido y ella me ha devuelto la palabra. Estaba sumido en la más terrible melancolía y en mis ojos ha resplandecido el júbilo. Mi sorpresa al recibir un favor inesperado e inmerecido ha sido tan grande que no sabía por dónde empezar para mostrarte mi agradecimiento. En fin, después de besarla muchas veces como prenda inestimable de tu bondad, la he leído y releído y he quedado confundido por tanta felicidad. ¿Quieres que te diga que sigo amándote? Ah, cuando no te ame tan ardientemente como ahora, será porque te adoro ante las pruebas inconfundibles que me das de tu cariño. Sí, alma mía, te quiero y alimentaré en mi corazón toda la vida el fuego que tú has prendido en él. Nunca me quejaré de este ardor que me consume, y por duros que resulten mis males a causa de tu ausencia, los aceptaré con la esperanza de verte algún día. Quisiera Dios que fuese hoy mismo y me permitiese ir a ti en lugar de mandarte una carta para decirte que me muero por tu amor. Mis lágrimas me impiden exponerte lo mejor y con más extensión. Adiós. Ben no pudo leer estas últimas líneas sin llorar él también. Devolvió la carta al príncipe y le aseguró que no debía corregir nada. Alí Ben bakar la cerró y luego de sellarla le dijo a la confidente de Sams al que estaba un poco apartada: Acércate, por favor. He aquí mi respuesta a la carta de tu señora. Te pido por Dios que la lleves y saludes de mi parte. La esclava confidente cogió la carta y se retiró con Ventagir. Ventagir anduvo con la confidente cierta parte del camino, después se despidió de ella y volvió a su casa, donde se puso a pensar en los azares de aquella intriga amorosa en la que estaba peligrosamente complicado. Le pareció que el príncipe de Persia y samsa Nahar, a pesar de su interés por mantener ocultos sus sentimientos, se comportaban de manera que no sería ningún secreto muy pronto. Y sacó las consecuencias que todo hombre juicioso suele sacar de situaciones semejantes, diciéndose: Si samsa Nahar fuera una mujer común, yo contribuiría con todos mis medios a su felicidad y la de su amante. Pero es la favorita del califa, y nadie puede impunemente querer agradar a la que ama. Su ira recaerá primero sobre Sam San nahar costará la vida al príncipe de Persia, y yo mismo sufriré su desgracia. Luego yo tengo mi honor, mi tranquilidad, mi familia y mis bienes que debo conservar. He de desentenderme, pues, de tan grave peligro. Este pensamiento lo acompañó durante todo el día y a la mañana siguiente fue a casa del príncipe de Persia decidido a hacer un último esfuerzo por hacerle renunciar a aquella pasión. Le repitió lo que ya había dicho varias veces, que sería mejor emplear sus energías en dominar su amor a al Najar, que esta inclinación era tanto más peligrosa cuanto más fuerte y poderoso era su rival, y terminó con estas palabras. En fin, señor, si me has de creer, procura triunfar sobre tu amor. De lo contrario, corres el riesgo de perderte con Sam Sal Nahar, cuya vida debes apreciar más que la tuya. Te hablo como amigo y algún día me agradecerás este consejo. El príncipe escuchó a Bentajir con cierta impaciencia, pero lo dejó terminar y después le respondió. Ventagir, ¿tú crees que puedo dejar de querer a Sam Sal Nahar, que me ama con tanta ternura? Ella no tiene miedo de exponer su vida por mí. ¿Y quieres que el interés por salvar la mía pueda hacérmela olvidar? No. Sea cual fuere la desgracia que me espera, quiero amar a Sam Salnahar hasta mi último aliento. Ventagir, impresionado por la obstinación del príncipe de Persia, se marchó bruscamente a su casa, donde, haciéndose las mismas reflexiones del día anterior, empezó a preguntarse angustiado qué partido debía tomar. Durante este tiempo fue a verle un joven amigo suyo, el cual se había dado cuenta de que la confidente de Samsal Nahar iba con más frecuencia que antes a casa de Bentajir, y de que éste estaba a menudo con el príncipe de Persia, cuya enfermedad era conocida de todo el mundo sin saberse la razón. Todo esto le infundió alguna sospecha, y como Bentajir parecía estar muy pensativo, creyó con razón que algún asunto importante le atormentaba. Y suponiendo que tenía algo que ver con las visitas de la confidente de Sam Lahar, le preguntó qué quería de ella. Contrariado, Ben Tahir, por esta pregunta, quiso disimular y le dijo que no tenía importancia. El joyero le replicó: Creo que no me hablas con sinceridad, y por tu disimulo deduzco que este asunto tiene más importancia de lo que creía al principio. Viendo Ben Tahir, que su amigo le acosaba de este modo, le dijo: es cierto que es un asunto gravísimo. Por eso quise mantenerlo en secreto. Pero como sé tu interés por todas mis cosas, prefiero decírtelo confidencialmente antes de que sigas en el error. No te pido que guardes el secreto, pues tú mismo comprenderás su necesidad cuando sepas de qué se trata. Después de este preámbulo, le explicó los amores de Samsalajar y el príncipe de Persia, y terminó así. ¿Sabes cómo me aprecian en esta corte y villa? tanto los grandes señores como las señoras más distinguidas. Qué vergüenza para mí si estos temerarios amoríos son descubiertos. ¿Digo vergüenza? ¿No sería mi fin y el de mi familia? Esto es lo que más me preocupa, pero acabo de tomar una decisión importante. Soy deudor y acreedor. Me pondré inmediatamente a cumplir con unos y otros y después de asegurar mis bienes, me trasladaré a Basora, donde pienso vivir hasta que pase la tempestad que preveo. Mi afecto a Sams al-Najar y al príncipe de Persia es el motivo de que me inquieten los males que les puedan suceder. Pido a Dios que les haga ver claro y que los proteja. Pero si los hados quieren que sus amores lleguen a conocimiento del califa, estaría cubierto de su resentimiento, pues no creo que sean tan fatales como para envolverme en su desgracia. Su ingratitud sería increíble, después de lo mucho que los he ayudado y de los buenos consejos que les he dado particularmente al príncipe de Persia, que aún está a tiempo de librarse, si él quiere. No tendría más que salir conmigo de Bagdad y la separación haría disminuir poco a poco una pasión que no hará más que aumentar si sigue así. El joyero escuchó con sorpresa lo que decía Bentagir y respondió Lo que me acabas de contar tiene tanta importancia que no puedo comprender cómo Sams Alnajar y el príncipe de Persia han sido capaces de abandonarse a un amor tan peligroso. Aunque su inclinación mutua sea irrefrenable, deberían resistir y no perder el juicio. ¿Es posible que no se den cuenta de las funestas consecuencias de lo que están haciendo? ¡Oh, deplorable ceguera! Estoy de acuerdo contigo en todo. Eres prudente, razonas. Y apruebo tu decisión. Es la única forma de librarte de lo que va a ocurrir. El joyero se levantó y se despidió de Ventagir, quien le recomendó por la amistad que los unía que no dijese a nadie nada de lo hablado. Descuida, contestó el joyero. Guardaré tu secreto aún a riesgo de mi vida. Dos días después de esta conversación, el joyero pasó frente a la tienda de Ventagir y, viéndola cerrada, Pensó que ya había puesto en práctica su resolución. Para asegurarse, preguntó a un vecino por qué no estaba abierta. El vecino le contestó que lo único que sabía era que Ben Tahir había salido de viaje. El joyero no tuvo necesidad de más y pensó en el príncipe de Persia diciéndose para sí: Desdichado príncipe, ¿cuál será tu pena cuando te enteres de esto? ¿Por qué te empeñas en mantener tus relaciones con Samsan Lahar? Temo que morirás de desesperación. Me apiado de ti. Debo resarcirte por la pérdida de un confidente demasiado tímido. Había salido de su casa por una cuestión de poca importancia, por lo cual fue a ver al príncipe de Persia, a quien solo conocía por haberle vendido algunas joyas. Se dirigió a uno de sus criados y le dijo que, por favor, informara a Ben Bacar de su presencia, pues quería comunicarle algo de suma importancia. El criado volvió enseguida e introdujo al joyero en la habitación del príncipe que estaba recostado en el sofá, apoyando la cabeza en la almohada. Recordó haberlo visto y se levantó para recibirlo, dándole la bienvenida. Después de invitarlo a tomar asiento, le preguntó si podía serle útil en alguna cosa o si iba para anunciarle alguna noticia relacionada con él. El joyero respondió, Príncipe, aunque no tengo el honor de conocerte particularmente, mis deseos de ayudarte me han impulsado a tomarme la libertad de venir a esta casa para comunicarte una noticia que te interesa. Espero que perdonarás mi atrevimiento en atención a mi buena voluntad. Luego de esta introducción, el joyero entró en materia y prosiguió. Príncipe, es un honor para mí decirte que desde hace mucho tiempo la semejanza de caracteres y algunos negocios comunes han creado una estrecha amistad entre Gir y yo. Sé que lo conoces y que te ha ayudado todo lo posible en asuntos importantes. Me lo ha dicho él mismo, pues no tiene secretos conmigo, como tampoco los tengo yo para él. Acabo de pasar por delante de su tienda y me ha llamado la atención ver que estaba cerrada le he preguntado la razón a un vecino y me ha contestado que bentajir se despidió de él hace dos días ofreciéndole sus servicios si en algo podía ayudarlo en basora pues se trasladaba a esta ciudad a causa de un asunto delicado no he quedado satisfecho con esta respuesta y por el interés que pongo en todo lo referente a él he decidido venir a preguntarte a ti si puedes informarme mejor acerca de una salida tan precipitada al oír estas palabras, que el joyero inventó con el fin de conseguir su intento, el príncipe de Persia cambió de color, y miró al joyero con una expresión de profunda tristeza, y contestó. ¿Cómo? Me sorprende lo que me dices. No podía sucederme nada peor. Sí, añadió gritando, estoy perdido si me dices la verdad. Ventajir, que era mi consuelo, en quien tenía yo depositada mi confianza, me abandona. Ya no debo pensar en seguir viviendo después de un golpe tan cruel. El joyero tuvo bastante para quedar plenamente convencido de la gran pasión del príncipe de Persia, pues la simple amistad no emplea este lenguaje. Solo el amor puede provocar tan vivos sentimientos. El príncipe permaneció cabizbajo y pensativo unos minutos. Después levantó la cabeza y dirigiéndose a uno de sus criados, le dijo ve corriendo a casa de Tajir y pregunta a alguno de sus domésticos si es verdad que ha salido para basora vuelve inmediatamente con la respuesta que te den esperando el regreso del criado el joyero procuró distraer al príncipe de persia con una charla insubstancial pero ben -Bakar no le prestaba ninguna atención era víctima de una inquietud mortal a veces le parecía que Tajir no lo podía abandonar y otras, no lo veía tan inverosímil, recordando la brusquedad de la última entrevista con él. Cuando volvió al criado, le dijo que había hablado con una persona de la casa de Ben que le confirmó su partida de Bagdad hacía dos días. Sus últimas palabras fueron. Al salir de la casa de Ventahir se me ha acercado una esclava muy bien vestida, y luego de preguntarme si yo era siervo tuyo, me ha dicho que quería verte y me ha pedido permiso para acompañarme. Está en la antecámara y me parece que tiene una carta de cierta persona distinguida. El príncipe ordenó hacerla pasar, convencido como estaba de que era la confidente de Sam Salnajar. Y en efecto, era ella. El joyero la conoció, porque la había visto alguna vez en la tienda de Ben -Tahir. Su visita no podía ser más oportuna para evitar toda la desesperación del príncipe. Ella lo saludó. Ali Ben Bakar devolvió el saludo a la confidente de Sam Salajar. El joyero se levantó y se retiró a fin de dejarlos más libres. Hablaron un rato y la confidente se fue. El príncipe tenía un aspecto completamente distinto. Sus ojos parecían brillar, y en su rostro se dibujaba la alegría, lo cual hizo pensar al joyero que la esclava le dio noticias favorables a su amor. El joyero volvió a sentarse al lado del príncipe y le dijo sonriendo, Por lo que parece, príncipe, tienes asuntos importantes en el palacio del califa. Ben Bacar no esperaba aquella broma, y alarmado respondió, ¿Por qué crees que tengo asuntos en el palacio del califa? Lo deduzco por la visita de esta esclava, señor. ¿Y a quién piensas que pertenece esta esclava? A Samsan Nahir, señor, favorita del califa, repuso el joyero. Conozco a esta esclava y a su dueña, dado que alguna vez me han hecho el honor de venir a mi tienda para comprar piedras preciosas. También sé que Sam Salnajar no tiene secretos para esta doncella, que veo ir y venir últimamente y con aire preocupado, con más frecuencia de la acostumbrada. Supongo que debe tratarse de asuntos que tienen que ver con su señora. Estas palabras dejaron confuso al príncipe de Persia y pensó... Mm, no me hablaría así si no sospechara o si ignorase mi secreto permaneció unos instantes en silencio sin saber qué decisión tomar. Por fin dijo el joyero. Tus palabras me hacen pensar que sabes más de lo que dices. Para mi tranquilidad, conviene que me digas la verdad. No me disimules nada. Entonces, el joyero, a quien la ocasión se presentaba inmejorable, le explicó con todo lujo de detalles su conversación con Bentagir. Le hizo saber que estaba enterado de sus relaciones con Sam Salnajar y que Ben Tahir, temeroso por el peligro que corría con sus confidencias, decidió retirarse a Basora y permanecer en aquella ciudad hasta que el temporal amainase. Y añadió: Se ha ido efectivamente, y me extraña su comportamiento sabiendo cómo sabía tu situación. En cuanto a mí, príncipe, confieso que siento compasión por ti. Vengo a ofrecerte mis servicios, y si te dignas aceptarlos, me comprometo a guardarte la misma fidelidad que Bentagir. Además, te prometo mayor fortaleza, pues estoy dispuesto a sacrificar por ti mi honor y mi vida. Y para que no dudes de mi sinceridad, te juro por lo más sagrado de nuestra religión que guardaré inviolablemente todos tus secretos. Convéncete, pues, príncipe, de que encontrarás en mí al amigo que has perdido. Esto tranquilizó al príncipe y le sirvió de consuelo por la huida de ben Tahir. Contestó. —Me alegra encontrar en ti al suplente de mi amigo. No tengo palabras para agradecértelo. Pido a Dios que te recompense tu generosidad y acepto gustoso tu ofrecimiento. ¿Creerás que la confidente de Sam Salnajar acaba de hablarme de ti? Me ha dicho que tú aconsejaste a ben Tahir que se fuese de Bagdad. Es lo último que me ha dicho y parecía muy convencida de ello. Pero es injusta en esta apreciación. Estoy seguro, luego de lo que me acabas de decir, que se equivoca. Príncipe, he tenido el honor de contarte con fidelidad mi conversación con Ventagir. Respondió el joyero. Es cierto que cuando me dijo que se iba a Basora, yo no me opuse a su decisión y hasta le dije que era un hombre prudente y juicioso. Pero que esto no sea obstáculo para tu confianza en mí. Estoy decidido a prestarte mis servicios con el mayor celo. Si no quieres, guardaré igualmente tu secreto como he jurado. Ya te he dicho que no creo las palabras de la confidente. Su celo le ha inspirado esta sospecha que no tiene ningún fundamento y debes excusarla, como lo hago yo. Siguieron deliberando sobre el mejor modo de continuar la correspondencia con Sam San Nahar. Convinieron en que había que desengañar a la confidente, que tenía tantos prejuicios contra el joyero. El príncipe se cuidaría de sacarla de su horror en la primera ocasión que se presentase, como de encargarle que dirigiera toda la correspondencia de su dueña por medio del joyero, pues era mejor no dejarse ver tan a menudo en casa del príncipe, porque podría provocar las sospechas de los malpensados. Finalmente el joyero se levantó y se despidió del príncipe de Persia después de suplicarle otra vez que tuviese confianza en él Mientras se dirigía a su casa advirtió una carta en el suelo que alguien perdió La cogió y viendo que no estaba sellada la leyó Decía Carta de Samsanajar al príncipe de Persia Acabo de enterarme por mi confidente de una noticia que me ha entristecido tanto como a ti. En verdad, perdiendo a Ventagir, perdemos mucho. Pero no te desconsueles por ello. Si nuestro confidente nos abandona por miedo, pensemos que no podíamos evitarlo. Consolémonos. Sé que Ventagir nos deja cuando más necesidad teníamos de su ayuda, pero armémonos de paciencia contra este imprevisto y no dejemos de amarnos constantemente. Se fuerte la desgracia, cueste lo que cueste. No nos desalentemos y esperemos que el cielo nos sea favorable y después de tantos sufrimientos, veremos el feliz cumplimiento de nuestros deseos. Adiós. Mientras el joyero hablaba con el príncipe de Persia, la confidente tuvo tiempo de volver al palacio y anunciar a su señora la triste noticia de la salida de Bentagir. Sam Sanahar escribió aquella carta y envió nuevamente a la confidente a casa del príncipe con sus líneas, y por descuido se le cayó en la calle. El joyero quedó muy complacido con aquel descuido, pues era una ocasión muy propicia para reconciliarse con la esclava. Cuando acabó de leerla, vio a la esclava que la buscaba con mucha inquietud, mirando a todas partes. La cerró rápidamente y se la escondió en su pecho pero la confidente se dio cuenta de sus movimientos y corrió a su lado. Señor, se me ha caído una carta que hace un momento tenías tú en la mano. Te pido por favor que me la devuelvas. El joyero hizo como quien no oye y prosiguió su camino hasta llegar a su casa. Una vez allí, no cerró la puerta enseguida a fin de que la confidente que lo seguía pudiese entrar. Cuando estuvieron dentro, ella dijo... Señor, no puedes hacer ningún uso de la carta que has encontrado y no te negarías a devolvérmela si supieras de quién viene y a quién va dirigida. Y además, eh, permíteme decirte que no tienes ningún derecho para retenerla. Antes de contestar a la confidente, el joyero la hizo entrar y después le dijo, ¿no es cierto que esta carta es de Samsal Najar y va dirigida al príncipe de Persia? La esclava que no esperaba esta pregunta cambió de color. El joyero prosiguió. La pregunta te ha molestado, pero debes saber que no te la he hecho por indiscreción. Podía dártela a la calle, pero he querido que vinieses aquí porque tengo que aclarar algunas cosas contigo. Dime, ¿está bien atribuir algún suceso enojoso a personas que no lo han provocado? Pues es lo que tú has hecho cuando has dicho a Ben Bacar. Que yo aconsejé a Ben que se fuera de Bagdad por motivos de seguridad personal. No pretendo perder el tiempo justificándome ante ti. Me basta con que el príncipe esté convencido de mi inocencia en este punto. Solo quiero decirte que, en lugar de contribuir a la huida de Ben más bien me ha molestado, no tanto por mi amistad con él, como por piedad hacia el príncipe, de cuyas relaciones con Sam Salnahar me informó antes de irse. Cuando he estado seguro de que Ventagir ya no estaba en Bagdad, he ido corriendo a presentarme ante el príncipe, en cuya casa me has encontrado, para comunicarle esta noticia y ofrecerle los mismos servicios que le prestaba el ausente. He tenido éxito, y con que tengas en mí la misma confianza que tenías en Ventagir, creo que mi mediación podrá seros útil. Explica a tu señora lo que acabo de decirte y dile que si me mezclo en esta peligrosa aventura que puede costarme la vida, lo hago solamente para ayudar a dos amantes tan dignos uno de otro. La confidente después de escuchar con gran satisfacción al joyero, le pidió perdón por la mala idea que se había formado de él, le agradeció su noble celo en los asuntos referentes a su dueña y terminó diciéndole. Sabes, tengo una gran alegría porque Samsan y el príncipe de Persia encuentran en ti un hombre tan adecuado para sustituir a Ventagir. Yo me encargaré de avalarte ante mi señora. Al comprobar aquel cambio de actitud de la esclava, el joyero se sacó la carta del pecho y se la entregó diciéndole: Toma, llévasela pronto al príncipe y de regreso pasa por aquí para que yo vea la respuesta. Y cuéntale la conversación que acabamos de tener. La confidente cogió la carta y la llevó al príncipe, que escribió la respuesta inmediatamente. Luego volvió a casa del joyero para enseñarle la carta que decía: Respuesta del príncipe de Persia a Sam Salnahar. Tu preciosa carta produce en mí un gran efecto, pero no tanto como sería mi deseo. Quieres consolarme por la pérdida de Ventagir. Ah, oh, por grande que sea mi pena por su ida, es la parte menor de mis males. Tú conoces bien estos males y sabes que solo tu presencia es capaz de remediarlos. ¿Cuándo llegará el tiempo de poder disfrutar de ti sin temor? ¡Qué lejos me parece! ¿Podemos esperar que llegue algún día? Me pides que no me desanime. Obedeceré, porque he renunciado a mi propia voluntad y soy esclavo de la tuya adiós después de leer la carta el joyero la entregó a la confidente la cual le dijo al despedirse señor haré todo lo posible para que mi señora tenga en ti la misma confianza que tenía depositada en ventagir mañana tendrás noticias mías Efectivamente, al otro día la vio llegar con semblante risueño y le dijo: Con solo verte ya sé que has conseguido disponer bien a Samsal Najar respecto a mí. Es verdad, y te voy a contar cómo lo he conseguido, contestó la confidente. Ayer Samsal Najar me estaba esperando con impaciencia. Le di la carta del príncipe y la leyó llorando. Cuando terminó, al ver que se iba a abandonar a sus constantes penas, le dije: Señora, te aflige sin duda la separación de Bentajir, pero permíteme por Dios suplicarte que no te atormentes más por este motivo. Hemos encontrado a otro que se ofrece a servirte con el mismo celo, y lo que es más importante, con más fortaleza. Entonces le hablé de ti y le conté el motivo por el que fuiste a casa del príncipe de Persia. También le aseguré que guardarías el secreto y que querías ayudarle en sus amores todo lo posible. Me pareció que mis palabras la consolaban mucho, y exclamó. ¡Oh! ¿Cuán agradecidos debemos estar el príncipe de Persia y yo al honesto hombre de quien me hablas? Quiero conocerlo, verlo, para escuchar de sus propios labios lo que me acabas de decir y agradecerle su generosidad con personas a las que no está ligado en ningún sentido. Me complacerá verle y le demostraré mis buenos sentimientos. No te olvides mañana de ir a buscarlo. Por todo ello, señor, debes tomarte la molestia de acompañarme al palacio. Estas palabras de la confidente turbaron al joyero, que le respondió: Tu dueña me permitirá decir que no ha pensado bien lo que me exige. Ventagir tenía fácil acceso en el palacio del califa porque el califa le apreciaba. Y los oficiales lo conocían y le dejaban ir y volver por el palacio de Sam San nahar Pero yo, ¿con qué pretexto me atrevería a entrar? Tú misma debes reconocer que esto no es posible. Te suplico que le expongas a Sam San nahar las razones que tengo para no complacerla en esto, y que piense en las consecuencias que podría acarrearnos. Si vuelve a pensarlo, comprenderá que es un peligro al que me expondría inútilmente. La confidente quiso tranquilizar al joyero diciéndole. ¿Crees que tan poca cabeza tiene al najar como para permitir que corras el menor peligro, esperando de ti los más señalados favores? Convéncete de que no hay ningún peligro. Mi señora y yo estamos demasiado interesadas en este asunto. No te pasará nada. Fíate de mí y acompáñame. Cuando la cosa esté hecha, verás tú mismo que tu temor no tiene fundamento. El joyero se dejó convencer por las palabras de la confidente y se levantó para seguirla. Pero a pesar de lo fuerte que quería ser, no pudo evitar el temor que le afectaba. Y entonces le dijo la esclava: En estas condiciones vale más que te quedes en casa y que Sam Lajar tome otras medidas para verte. Con las ganas que tiene, estoy segura de que vendrá aquí. No pasarás mucho tiempo sin verla. La confidente estuvo en lo cierto, pues en cuanto le dijo a Sams al el temor del joyero, la favorita se dispuso a ir a verle. Él la recibió con demostraciones de profundo respeto. Se sentó y se quitó el velo para que le tocase el aire, pues estaba cansada. El joyero descubrió una hermosura tal que se explicó que el príncipe de Persia le entregara el corazón. Saludó al joyero y le dijo: Así que me he enterado de tu preocupación por los asuntos del príncipe de Persia y míos. He decidido agradecértelo personalmente. Y doy gracias al cielo, porque tan pronto nos rezarse de la pérdida de Ventajir. Sam nahar dijo más cosas gratas al joyero antes de volver a su palacio. El joyero fue inmediatamente a ver al príncipe de Persia para darle cuenta de aquella visita. Al verlo, Ben Bacar le dijo, Te estaba esperando con impaciencia. La esclava confidente me ha traído una carta de su señora, pero esta carta no me ha aliviado. Por muchas que me envía mi adorada, he perdido toda esperanza y mi paciencia está llegando a sus límites. No sé qué hacer. La marcha de Ventagir también me desespera. Era mi apoyo y lo he perdido todo perdiéndolo a él. Cuando estaba aquí, podía tener una secreta esperanza, porque él tenía acceso en casa de Sam Salnajar. Después de estas palabras, dichas por el príncipe con gran vivacidad y sin dar tiempo a ninguna interrupción, el joyero le dijo, Príncipe, nadie puede sentir tus males con tanta angustia como yo, y si quieres tener la paciencia de escucharme, verás que puedo hacer algo. El príncipe calló y prosiguió el joyero. Veo que lo único que puede contentarte es hacer que tú y Sam nahar tengáis una entrevista con toda libertad. Es una satisfacción que quiero procurarte y mañana mismo empezaré a trabajar para conseguirlo. No hace falta que te expongas a entrar en el palacio de Sam nahar pues sabes muy bien que se trata de un lugar muy peligroso. Conozco un sitio mucho más adecuado para vuestra entrevista, y estaréis más seguros. Cuando el joyero acabó de hablar, el príncipe lo abrazó con alegría y le dijo: Sabes, con esta promesa resucitas a un desdichado amante que ya se sentía condenado a muerte. Veo que se ha suplido la pérdida de Bentajir. Estará bien todo lo que hagas y me someto a tu diligencia y tu protección después de recibir las gracias del príncipe el joyero se fue a su casa donde la mañana siguiente se presentó la sierva de Sam lajar a la cual contó su entrevista con ben bakar la confidente respondió he venido precisamente para tomar las debidas precauciones contigo sobre eso creo que esta casa sería el mejor sitio para su entrevista podría muy bien hacerlos venir aquí repuso el joyero pero he pensado que podrán verse con más libertad en otra casa mía y que ahora está deshabitada. Pronto la tendré bien amueblada para recibirlos. Si las cosas son así, respondió la confidente. Ahora solo falta que Sam najar consienta. Voy a hablarle y enseguida te traeré la respuesta. Fue muy diligente y no tardó en volver para decirle que su dueña no faltaría a la cita al anochecer y puso en sus manos una bolsa, diciéndole que era para comprar provisiones para la cena. Luego, el joyero acompañó a la confidente a la casa donde debían encontrarse los amantes, para que supiera dónde quedaba y pudiese acompañar a su señora. Cuando se separaron, él fue a pedir prestada una vajilla de oro y plata a sus amigos, y también alfombras, ricas almohadas y otros muebles, quedando la casa en magníficas condiciones. Cuando lo tuvo todo dispuesto, fue a casa del príncipe de Persia. Este imaginar la alegría del príncipe al decirle al joyero que iba a buscarlo para ir juntos a la casa que acababa de arreglar para recibirlos a él y a Sam Sarnájar. Esta noticia valió para que olvidase sus sufrimientos. Se puso un hermoso vestido y salió sin escolta con el joyero, que lo llevó por ciertas callejuelas con el fin de no ser vistos, y entraron en la casa hablando mientras esperaban a Sam Lajar. No tuvieron que esperar mucho tiempo a la apasionada amante. Llegó después de la oración de la noche con la confidente y otras dos esclavas. Explicar la emoción y el júbilo de los amantes cuando se vieron no me es posible. Se sentaron en el sofá y se miraron bastante rato sin poder hablar, pero cuando se recobraron pareció que se desquitasen de tan largo silencio. Se decían cosas tan dulces que el joyero, la confidente y las dos esclavas no pudieron evitar las lágrimas. El joyero se repuso pronto y sirvió el mismo a la colación. Los amantes bebieron y comieron moderadamente, sentándose después otra vez en el sofá. Y la favorita pidió al joyero un laúd. El joyero, que fue previsor en todo lo que creía agradarles, trajo uno. Sam Salnajar lo afinó y se puso a cantar. Mientras Sam Salnajar deleitaba al príncipe de Persia, expresándole su pasión con palabras que componía sobre la marcha, se oyó un gran ruido y a continuación un esclavo que trajo el joyero consigo apareció asustado y decía que estaban hundiendo la puerta, que él preguntó quién era, pero en lugar de recibir contestación alguna, los golpes aumentaron. Alarmado el joyero, salió de la habitación donde estaban al najar y el príncipe de persia para ir a ver a qué se debía aquella mala noticia estaba ya en el patio cuando vio un grupo con hachas y sables que se dirigían hacia él después de echar abajo la puerta en el acto se escondió en un rincón y vio que eran diez sin ser descubierto como vio que no podía hacer nada por el príncipe y al najar huyó y se refugió en casa de un vecino que aún no se había acostado, convencido de que aquella imprevista violencia se hacía por orden del califa, enterado seguramente de la cita de su favorita Sams al Nahar con el príncipe de Persia. Desde la casa en que se refugió, oía el gran alboroto que había en la suya, y el ruido se prolongó hasta medianoche. Entonces, cuando le pareció que la calma había vuelto a su casa, pidió un sable a su vecino y volvió a su casa. Al llegar al patio, vio aterrorizado a un hombre que le preguntó quién era. Pero por la voz se dio cuenta de que era su esclavo y le dijo. Dime, ¿cómo has hecho para que no te prendiera la patrulla de guardia nocturna? Señor, respondió el esclavo, me he escondido en un recodo del patio y no he salido hasta que se ha terminado el alboroto. Pero no era la guardia, señor sino unos ladrones que han forzado tu puerta hace pocos días hicieron lo mismo en otra casa de este barrio desvalijándola completamente quizá la riqueza de los muebles que hemos traído aquí ha sido la causa de su codicia al joyero le pareció acertada la opinión de su esclavo entró en la casa y comprobó que los ladrones se habían llevado el lujoso mueblaje de la habitación donde recibió a sam también se habían llevado la vajilla de oro y plata. Desolado, exclamó. ¡Oh, cielos! Estoy perdido y sin recursos. ¿Qué dirán ahora mis amigos cuando les informe que los ladrones han forzado mi casa y se han llevado todo lo que tan generosamente me prestaron? Deberé resarcirles de alguna manera. ¿Qué habrá sido de Sam Salnajar y el príncipe de Persia? Este asunto será pronto del dominio público y llegará a los oídos del califa. Se enterará de la entrevista y yo seré la víctima de su cólera. El esclavo, que lo apreciaba mucho, trató de consolarlo diciéndole, En cuanto a Sam nahar los ladrones se habrán contentado con despojarla y hay que suponer que habrá vuelto al palacio con sus esclavas y pienso que el príncipe habrá corrido la misma suerte, señor yo creo que el califa no tendrá conocimiento de esta aventura. Respecto a las pérdidas de tus amigos, es una desgracia que no hemos podido evitar, señor. Todos ellos están al corriente de los muchos robos que han hecho no solo en la casa de que te he hablado antes, sino en otras muchas de personas importantes. Como también saben que a pesar de las órdenes dadas para que los apresen, no ha sido posible coger a ninguno, aunque los esfuerzos de los agentes han sido continuos. Quedarás en paz con los amigos pagando el valor de lo que te han prestado y todavía te quedarán, gracias a Dios, bastantes riquezas. Esperando al nuevo día, el joyero mandó al esclavo que arreglase un poco la puerta de la calle y se fueron los dos a su dormitorio pensando angustiados en lo que acababa de suceder. El joyero pensaba, "Ventagir mmm, ha sido mucho más prudente que yo. Él previó esta desdicha que me he buscado ciegamente. Ojalá nunca me hubiese mezclado en una intriga que puede costarme la vida. Al amanecer corrió por toda la ciudad el rumor de que la casa del joyero había sido saqueada durante la noche, lo cual atrajo a muchos amigos y conocidos, quienes, con el pretexto de expresarle su dolor y su conmiseración, querían averiguar los pormenores de la aventura. Él agradeció a todos sus buenos sentimientos y tuvo el consuelo de comprobar que nadie le preguntaba por el príncipe de Persia ni por Sam Salnahar, y supuso que durante la noche estaban cada uno en su casa o en algún lugar seguro. Cuando el joyero estuvo solo, sus criados le sirvieron la comida, pero casi no la probó. Era alrededor de mediodía cuando uno de sus esclavos fue a anunciarle que había un hombre desconocido en la puerta y que quería hablar con él. El joyero, no queriendo recibir dentro a un desconocido, se levantó y fue a la puerta, y aquel hombre le dijo, aunque no me conozcas, señor, yo te conozco a ti. Y vengo para tratar un asunto muy importante. El joyero lo hizo pasar entonces, y el desconocido prosiguió. No, tómate la molestia de venir conmigo a tu otra casa. ¿Y cómo sabes tú que tengo yo otra casa? preguntó intrigado el joyero. Lo sé, dijo secamente al desconocido. Sígueme y no tengas miedo. Tengo que decirte algo que te complacerá. Durante el camino, el joyero le dijo a su visitante que la casa a donde se dirigían acababa de ser saqueada y que no estaba en condiciones de recibirlo. Al llegar frente a la casa, el desconocido, viendo que la puerta estaba medio rota, dijo al joyero, Sigamos, veo que me has dicho la verdad. Te llevaré a un lugar donde podremos hablar con más tranquilidad y siguieron andando durante todo el día sin detenerse. El joyero, cansado de tanto andar y temeroso porque la noche se les echaba encima y el desconocido seguía caminando sin decirle a dónde le llevaba, comenzó a impacientarse cuando llegaron a un sitio que se comunicaba con el Tigris. Al llegar a la orilla, embarcaron en una pequeña lancha y pasaron al otro lado. El desconocido y el joyero siguieron por una larga calle en la que él nunca había estado. Se metieron por una serie de callejuelas y el desconocido se detuvo frente a una puerta y la abrió. Hizo pasar al joyero, cerró de nuevo y atrancó la puerta con una barra de hierro. Después pasaron a una habitación donde había otros diez hombres tan desconocidos para el joyero como el que lo guió. Los diez hombres lo recibieron sin muchos cumplidos y le dijeron que se sentase, lo que él hizo, pues lo necesitaba, ya que no solo estaba agotado por la larga caminata, sino también por el pánico de verse entre aquella gente, la cual estaba esperando que llegase su jefe para cenar, y en cuanto entró, sirvieron la comida. Se lavaron las manos y obligaron al joyero a hacer lo mismo y a sentarse con ellos a la mesa. Después de cenar, le preguntaron si sabía con quiénes estaba hablando. Respondió que no, y que ni siquiera conocía el barrio en que se encontraban. Entonces le dijeron, Cuéntanos tu aventura de esta noche y no nos escondas ningún detalle. Sorprendido, el joyero respondió, Señores, por lo visto ya estáis enterados. Cierto, le contestaron. El joven y la dama que estaban en tu casa la noche pasada nos lo han dicho, pero queremos que lo expliques tú. No hizo falta más para convencer al joyero de que estaba tratando con los ladrones que forzaron y saquearon su casa, y dijo, Señores míos, estoy muy preocupado por estos dos jóvenes. ¿No podríais decirme algo acerca de ellos? No te inquietes, le respondieron. Están en un lugar muy seguro y se encuentran bien. Le mostraron dos pequeños aposentos y le aseguraron que estaban dentro, cada uno por separado, y añadieron Nos han dicho que solo tú estabas en su secreto. Cuando lo hemos sabido, los hemos tratado con la mayor deferencia. No hemos empleado la más mínima violencia con ellos, sino todo lo contrario, y no hemos querido hacerles el menor daño. Lo mismo decimos de ti y puedes estar seguro de que te trataremos correctamente. El joyero, tranquilizado con estas palabras y contento porque el príncipe de Persia y Sam Salnajar habían escapado de la muerte, decidió fomentar los buenos sentimientos de los bandidos, diciéndoles: Señores, eh, confieso que no tengo el honor de conoceros. Pero me complace saber que no soy un desconocido para vosotros y no sé cómo agradeceros que este conocimiento me haya reportado tanta amabilidad y consideración. Sin hablar de una acción tan humanitaria como la vuestra, veo que no hay personas capaces de guardar con tanta fidelidad un secreto como vosotros. Si alguna cosa es difícil, basta confiarosla y seguro que la conseguiréis gracias a vuestro valor e intrepidez. Tranquilizado pues por estas cualidades vuestras, no ocultaré nada de mis aventuras ni las de las dos personas que habéis encontrado en mi casa. Con estas precauciones, el joyero, pensando que conseguiría ganar algo, contó a los ladrones los más pequeños pormenores de los amores del príncipe de Persia y Sam Salnajar, desde el principio hasta la cita que él les preparó en su casa. Los bandidos se sorprendieron mucho con aquel relato y uno de ellos exclamó, ¿Cómo? ¿Es posible que el joven sea el ilustre Ali Ben Bakar, príncipe de Persia, y ella la bella y célebre Sam Salnajar? El joyero juró que nada era tan verdadero como lo que les estaba diciendo, y que no debía extrañarles que dos personas tan distinguidas se hubieran negado a darse a conocer. Al oír su juramento, los ladrones fueron a echarse a los pies del príncipe y de Samsalnajar, uno tras otro, pidiéndoles perdón, y les aseguraron que si lo hubieran sabido, las cosas se habrían desarrollado de otro modo, y les dijeron Intentaremos reparar la falta que hemos cometido. Volvieron al joyero para decirle sentimos no poderte restituir todo lo que hemos robado en tu casa, porque muchas cosas ya no las tenemos. Deberás conformarte con la platería que te entregaremos enseguida. El joyero se consideró muy afortunado con la gracia que se le concedía. Después de dar al joyero lo que les quedaba del botín, llamaron al príncipe de Persia y a Sam Salnajar y les prometieron, como el joyero, acompañarlos hasta un lugar del de que cada uno podría fácilmente trasladarse a su residencia. Antes les hicieron jurar que no los descubrirían. El príncipe de Persia, Sam Lajar y el joyero contestaron que podían fiar en su palabra y juraron solemnemente que les guardarían fidelidad. Acto seguido, los ladrones, satisfechos por aquel juramento, salieron con ellos. Durante el camino, el joyero, preocupado porque no sabía nada de la confidente y las dos esclavas, se acercó a Sam Nahar y le preguntó qué fue de ellas. La favorita respondió: No sé nada. Lo único que puedo decirte es que nos sacaron de tu casa. Pasamos el río y nos llevaron a la casa de donde venimos. Sam Nahar y el joyero no siguieron su conversación. Se dejaron conducir por los ladrones con el príncipe y llegaron a la orilla del río. Cuando desembarcaron los tres, se oyó el ruido de la guardia montada, que llegó cuando ya los ladrones remaban con rapidez de regreso a la otra orilla del río. El comandante de la brigada preguntó al príncipe, a Sam y al joyero de dónde venían a aquellas horas y quiénes eran. Como estaban sobrecogidos de miedo y temían hablar por si decían algo que fuese perjudicial, no contestaron. Pero tuvieron que hablar ante la insistencia del oficial, y el joyero, que estaba un poco más sereno, respondió. Señor, puedo ante todo asegurarte que somos personas honradas de esta ciudad. Los que van en el barco del que acabamos de descender son unos ladrones que la noche pasada forzaron la casa donde estábamos. La saquearon y nos condujeron secuestrados a su guarida, donde hemos conseguido su compasión con palabras oportunas y hemos recobrado nuestra libertad y parte del botín. Aquí está. Entonces le enseñó al comandante el paquete de platería que llevaba. El oficial no se contentó con la respuesta del joyero, y acercándose a él y al príncipe de Persia, los examinó con detención y preguntó. Decidme la verdad quién es esta dama? de dónde la conocéis? y en qué barrio vivís?" la pregunta los puso en el mayor aprieto y no sabían qué responder. sam Salnahar intervino y resolvió la situación. se llevó al comandante aparte y empezó a hablarle y en las primeras palabras él bajó del caballo con grandes pruebas de profundo respeto. Acto seguido mandó a sus subalternos que fuesen por dos lanchas, y cuando las tuvieron en la orilla, el comandante hizo subir a Sam Salnajar en una, y al príncipe de Persia y al joyero en la otra. Mandó a dos de sus hombres subir a la de la favorita, y a otros dos en la de sus acompañantes, con la orden de llevarlos a su casa. Las dos lanchas tomaron diferente dirección. Ahora Solo hablaremos de la lancha en que iban el príncipe de Persia y el joyero. El príncipe, para simplificar las cosas, dijo que el joyero podría pasar la noche con él e indicó a los barqueros el barrio donde vivía, pero ellos atracaron frente al palacio del califa. El príncipe de Persia y el joyero tuvieron tanto miedo que no podían abrir la boca. Aunque oyeron la orden del comandante, ahora estaban convencidos de que los arrestarían y los llevarían al califa al día siguiente. Pero no era esta la intención de los barqueros, quienes luego de hacerlos bajar los confiaron a un oficial de la guardia del califa, que les prestó dos soldados, bajo cuya protección marcharon a pie a la casa del príncipe de Persia. Estaba muy lejos del río, y llegaron tan agotados que apenas podía moverse. Además del cansancio, debemos considerar la aflicción del príncipe de Persia por este contratiempo. Su esperanza de nuevas citas con Sam najar se desvaneció y, dejándose caer en un sofá, se quedó sin sentido. Mientras la mayor parte de sus criados se ocupaban en socorrerlo, otros se acercaron al joyero y le preguntaron qué había sido del príncipe durante aquel tiempo, pues su inesperada ausencia les había preocupado mucho. El joyero, que tenía cuidado en no revelar lo que no les interesaba, les contestó que la cosa era extraordinaria, pero que no era el momento para hablar, sino de ayudar al príncipe. Por suerte, el príncipe de Persia volvió en sí en aquel momento, y los que le hacían preguntas se apartaron en el acto y guardaron la debida compostura. Y hubo una sincera alegría por la brevedad del desvanecimiento. Aunque Ben Bacar recobró el conocimiento, su debilidad era tan grande que no podía hablar. Respondía con signos a todos. Aún estaba así cuando a la mañana siguiente el joyero se despidió. El príncipe le contestó solamente con una mirada afectuosa y tendiéndole la mano. Al ver que tenía el paquete que le devolvieron los ladrones, hizo una señal a uno de sus esclavos para que se lo llevase a su casa, donde lo estaban esperando con gran impaciencia y preocupación, pues no habían sabido nada más desde el día en que se presentó el desconocido. Todos creían que le había sucedido algo peor que el primer día. Su mujer, sus hijos y los criados estaban llorando cuando apareció. Estuvieron muy contentos al verlo, pero se alarmaron cuando se dieron cuenta del gran cambio sufrido en tan poco tiempo. El cansancio del día anterior y la noche, llena de temores y sin poder dormir, lo habían desfigurado mucho. Como se encontraba realmente mal y débil, se quedó dos días en casa para restablecerse y no vio nada más que a unos pocos amigos íntimos a quienes autorizó la entrada. Al tercer día, el joyero, sintiéndose mejor, pensó que tomar un poco de aire le sería saludable y se fue a la tienda de un gran comerciante amigo suyo con el que estuvo charlando un buen rato. Al levantarse para decirle adiós, advirtió que una mujer le hacía señas y, fijándose más, reconoció a la confidente de Sam Salnajar. Entre temeroso y contento, echó a andar muy deprisa y sin mirarla más. Ella le seguía, tal como él esperaba, pero a cierta distancia. Como el joyero caminaba con paso rápido, la esclava lo llamaba de vez en cuando para que redujese la marcha. Él la oía, pero después de lo sucedido y con el fin de evitar cualquier sospecha, no le respondió una sola vez. En efecto, todo Bagdad sabía que formaba parte de la servidumbre de Sam Salnahar y que era la que cumplía sus encargos. Por esta razón, él prosiguió su camino como quien no hace caso de lo que pasa a su alrededor y entró en una mezquita poco frecuentada donde sabía que a aquellas horas no habría nadie. La confidente entró después y tuvieron libertad para hablar sin testigos. Los dos demostraron su alegría por verse de nuevo después de la extraña aventura de los ladrones y de haber temido por lo que les pudiera suceder a cada uno. El joyero quería que la confidente le explicase primero cómo se libró con las otras esclavas de los bandidos y cómo estaba Sam Salajar desde su separación. Pero la confidente expresó sus deseos de conocer la continuación de su historia. El joyero no se pudo negar y le refirió todo lo sucedido. Después le dijo, Ahora que ya lo sabes, cuéntame por favor qué os pasó a vosotras. Pues... Cuando vi aparecer a los ladrones, repuso la confidente. Creí que eran soldados de la guardia del califa, suponiéndole enterado de las salidas de Sam Nahar, y que los envió para matarnos al príncipe de Persia y a todas nosotras. Subí a la terraza de tu casa, mientras los ladrones entraban en la habitación del príncipe y Sam Las dos esclavas me siguieron con rapidez. Saltamos de terraza en terraza y llegamos a la de unas honradas personas que nos recibieron cordialmente y nos dejaron pasar la noche. A la mañana siguiente, después de agradecer al dueño de la casa su hospitalidad, regresamos al palacio de Sam Salnajar. Entramos muy preocupadas porque no sabíamos nada de los desgraciados amantes. Las demás mujeres de Sam Salnajar se extrañaron mucho al ver que aparecíamos sin ella. Les dijimos, según acordamos, que la señora se quedó en casa de una amiga suya y que ya iríamos a buscarla cuando nos llamase. Se conformaron con este embuste. Pasé el día con una gran inquietud. Por la noche abrí la portezuela de detrás, la que da al río, y vi a un batelero en su lancha. Le llamé y le pedí que recorriese la otra orilla del río buscando a una señora, y si por casualidad la encontraba, que tuviese la bondad de traerla. Esperé con las otras dos esclavas tan apenadas como yo. A medianoche volvió el batelero con otro hombre y una mujer recostada en la popa de la lancha. Atracaron y los dos hombres ayudaron a la mujer a levantarse y desembarcar. Era Sam Salnajar y nuestra alegría no tuvo límites. Yo le di la mano a Sam Salnajar, pues estaba tan agotada que casi no podía sostenerse. Ya en tierra, me dijo al oído: Entrega una bolsa con piezas de oro a estos dos soldados que me han acompañado. Los soldados se encargaron nuevamente de sostenerla mientras fui corriendo a buscar la bolsa. Se la di, pagué al barquero y cerré la puerta. Me reuní con Sam Sanlajar antes de que llegase a su habitación. No perdimos tiempo, le quitamos los vestidos y la metimos en la cama, y estuvo como agonizando durante toda la noche. Al día siguiente, las otras mujeres tenían muchos deseos de verla, pero les dije que estaba fatigadísima y que necesitaba descanso para reponerse. Las dos esclavas y yo nos esforzamos tanto como pudimos en socorrerla. Se obstinaba en no comer y habríamos desesperado de su vida si el vino que le dábamos a intervalos no le hubiera dado fuerzas. Poco a poco se fue recobrando y al fin comió. Cuando vi que estaba en condiciones de poder hablar, pues hasta entonces no hizo más que llorar y gemir. Le supliqué por favor que me refiriera cómo se libró de los bandidos. Me contestó con un profundo suspiro. Ah, ¿por qué me exiges que se renueve mi aflicción? Ojalá los ladrones hubiesen acabado conmigo. Sería el fin de mis males. Vivo solo para sufrir cada día más. Señora, por favor, repuse, no me lo niegues. Sabes que los desdichados sienten cierto consuelo contando sus tristes aventuras. Lo que te pido te aliviará, si tienes la bondad de concedérmelo. Bien, escucha pues. Me respondió: Lo más triste que puede ocurrirle a una persona tan apasionada como yo. Cuando vi entrar en la habitación a los ladrones esgrimiendo las espadas y los puñales, creí que el príncipe de Persia y yo íbamos a morir. Y en el fondo estaba contenta pensando que moriría a su lado. Pero en lugar de atacarnos como yo esperaba, dos se quedaron vigilándolos mientras los otros desvalijaban la casa. Después salieron con su botín y nos obligaron a seguirles. Durante el camino, uno de los que nos acompañaban me preguntó quién era y le contesté que era una danzarina. Preguntó lo mismo al príncipe y él dijo que era un hombre de profesión liberal. Al llegar a su casa, tuvimos otros motivos de miedo. Me rodearon y contemplaron mis vestidos y mis joyas. Y comprendieron que los había engañado. Uno me dijo, Una bailarina no es así. Dinos de verdad quién eres. Como no respondí, le preguntaron al príncipe de Persia. ¿Y tú quién eres? Tampoco él respondió. Y solo les dijo que era amigo del joyero a quien nombró y que fue a su casa para pasar agradablemente el rato. Conozco a este joyero. Dijo uno de los ladrones que parecía tener autoridad sobre los demás: Tengo una obligación respecto a él, pero él no lo sabe. Yo me encargo de hacerlo venir mañana. No os soltaremos hasta que estemos enterados de quiénes sois, pero no os vamos a hacer ningún daño. Fueron a buscar al joyero al día siguiente, el cual, creyendo que era su deber, declaró a los ladrones quiénes éramos. Entonces vinieron a pedirme perdón e hicieron lo mismo con el príncipe de Persia, que estaba en otra habitación. Me dijeron que no habían hundido la puerta ni saqueado la casa si hubiesen sabido que era del joyero. Nos reunieron a los tres, al príncipe, al joyero y a mí, y nos trasladaron a la orilla del río, nos hicieron embarcar y nos pasaron al otro lado. Al desembarcar, dimos con una patrulla de la Guardia Nocturna. Me dirigí al comandante y le conté que el día anterior unos bandidos me apresaron y me llevaron a su casa, y que fueron considerados conmigo al exponerles que soy la favorita del califa, soltándomes con la condición de que no los delatase. Entonces bajó del caballo para rendirme honores y expresó su alegría por poderme ayudar encargó que viniesen inmediatamente dos lanchas, en una de las cuales embarqué con dos de sus agentes, y reservó la otra para el príncipe de Persia y el joyero, a quienes mandó acompañar también hasta su casa. Confío en que no les habrá sucedido ningún percance desde nuestra separación. Pero el dolor del príncipe debe ser tan grande como el mío. El joyero que ha sido tan generoso con nosotros merece una recompensa por lo que ha perdido a causa de nuestra amistad. Llévale dos bolsas llenas de oro mañana por la mañana y pídele noticias del príncipe de Persia. Cuando mi buena señora terminó, procuré complacerla diciéndole que cumpliría sus mandatos y añadí que debía sobreponerse a cuidar su salud, terriblemente contrariada con aquel peligro del que escapó por milagro. No repliques, me contestó, y haz lo que te ordeno. Callé y he venido para obedecerla. He ido a tu casa, pero no estabas allí. Te he buscado por todas partes y he ido hasta la casa del príncipe, aunque no me he atrevido a entrar. He dejado las bolsas en casa de un conocido. Espérame un momento, pues enseguida vuelvo. La confidente se fue y no tardó en regresar con las dos bolsas a la mezquita. Dijo al joyero. Toma, atiende a tus acreedores. Hay mucho más de lo necesario, repuso el joyero. Pero no puedo desdeñar el obsequio de una señora tan buena como su humilde servidor. Dile que guardaré eterno agradecimiento por sus bondades. Entonces, se pusieron de acuerdo en continuar sus entrevistas en la primera casa, para seguir siendo los intermediarios de la comunicación entre Sams al-Nahar y el príncipe de Persia. Después, se separaron. El joyero se fue a su casa muy satisfecho, no solo porque ahora podría resarcir a sus amigos, sino también porque nadie sabía en todo Bagdad que su casa cobijó a Sams al-Nahar y al príncipe de Persia. Se lo dijo a los ladrones, pero se fiaba de ellos, aunque eran de los que nadie podía fiarse y podría darles por divulgarlo. Al día siguiente, se dedicó a visitar a sus amigos acreedores y los contentó a todos. Aún le sobró mucho dinero para amueblar lujosamente su otra casa, haciendo vivir en ella a algunos de sus familiares. Así olvidó los peligros corridos y por la tarde fue a visitar al príncipe, cuyos criados le dijeron que llegaba muy a tiempo, pues Benbacar estaba tan enfermo que temían por su vida y no eran capaces de arrancarle una palabra. Entró en su habitación sin hacer ruido y lo encontró acostado, con los ojos cerrados y en un estado que inspiraba compasión. Le saludó tocándole la mano y trató de animarle. El príncipe de Persia reconoció al joyero por la voz, abrió los ojos, demostrando su terrible gran dolor mucho mayor que el que sufrió la primera vez que vio a Sam le cogió una vez más la mano y se la estrechó, demostrándole su afecto y le dijo con una voz muy débil que le estaba agradecido por la molestia que se tomaba en visitar a un príncipe tan apesadumbrado como él. El joyero contestó príncipe. No hablemos más de lo que me debes. Quisiera que mis servicios hubiesen tenido más éxito. Hablemos de tu salud, pues temo que no te cuidas bastante y no comes lo necesario. Las personas que estaban allí cerca aprovecharon la ocasión para exponerle al joyero la dificultad que tenía para conseguir que el príncipe comiera algo, que no se ayudaba a sí mismo y que no tomaba nada desde hacía bastante tiempo. El joyero pidió a los criados que sirvieran alguna cosa y al príncipe que se la comiera, lo que sólo consiguió después de muchas súplicas. Comió como no había hecho hasta entonces y ordenó a sus gentes que los dejaran solos. Cuando estuvieron fuera, le dijo: Además de mi dolor de muerte, lamento profundamente tus pérdidas por mi causa. Es justo que quiera recompensarte. Pero antes, dime si sabes algo de Sams al desde que me vi obligado a separarme de ella. El joyero, instruido sobre el particular por la confidente, le contó lo que sabía de la llegada de Sam al-Nahar a su palacio, de lo mal que lo había pasado y de su ligera mejoría hasta que envió a su esclava en busca de noticias de su príncipe. Alí Ben Bacar no respondió a su narración más que con suspiros y lágrimas. Luego hizo un esfuerzo por levantarse, llamó a algunos esclavos y fue él mismo al guardamuebles y preparó algunos paquetes con ricos objetos y platería, ordenando que lo llevasen a casa del joyero, el cual intentó disuadirlo, pero por más que le dijo que el obsequio de Sam's al era más que suficiente para cubrir sus deudas, el príncipe quiso que le obedecieran. El joyero se vio obligado a testimoniarle su agradecimiento por tanta liberalidad y quiso despedirse, pero el príncipe le suplicó que se quedase y pasaron juntos buena parte de la noche. Al día siguiente, el joyero vio otra vez al príncipe antes de marcharse, pero éste le volvió a pedir que se quedara. Se sentó a su lado y el enfermo le dijo, ¿Sabes que todas las cosas tienen una finalidad? El fin de un amante es poseer sin obstáculos el objeto de su amor. Si alguna vez pierde esta esperanza, ya no debe pensar en seguir viviendo. ¿Comprendes que este es mi caso? Ya van dos veces en que estando a punto de conseguir lo que deseo, me arrancan de mi amor de la manera más cruel. Solo me queda pensar en la muerte me la habría procurado yo mismo si mi religión no me prohibiera el suicidio. Pero no hace falta provocarla. Siento que llegará pronto. Cayó gimiendo y derramando abundantes lágrimas. El joyero, que solo sabía hacerle olvidar estas ideas desesperadas, hablándole de Sam Salnajar y dándole ciertas esperanzas, le dijo que temía que la confidente estuviese en su casa y que no debía perder más tiempo. El príncipe contestó: Te dejo ir, pero si la ves, dile que asegure a Sam Salnajar mi constancia. La amaré hasta mi último hálito de vida. Y después en la tumba. El joyero regresó a su casa esperando que la confidente volviera. Llegó al cabo de unas horas, llorando y descompuesta. El joyero le preguntó con impaciencia qué pasaba, y la respuesta fue esta: Samsal el príncipe de Persia, tú y yo estamos perdidos. Escucha la triste noticia que me dieron ayer cuando llegué al palacio, después de separarnos. Sam Salnajar mandó castigar por alguna falta a una de las dos esclavas que viste con ella el día de la cita en tu otra casa. La doncella, irritada por el maltrato, encontró la puerta del palacio abierta y ha salido. Estamos seguras de que lo ha declarado todo a un eunuco de nuestra guardia que la ha acogido. Y esto no es todo. La otra esclava, su compañera, también ha huido. Y se ha refugiado en el palacio del califa y tenemos motivos para creer que se lo ha revelado. He aquí la razón. El califa ha mandado unos veinte eunucos para arrestar a Sam San nahar y se la han llevado a su palacio. Yo he podido evadirme y he venido a decírtelo. No sé cómo terminará todo esto, pero no auguro nada bueno. Sea lo que sea, te suplico que guardes el secreto. La confidente añadió que convenía advertir al príncipe de Persia sin pérdida de tiempo, para que estuviera al corriente y tuviese idea del peligro. No habló más y se retiró bruscamente sin esperar contestación. ¿Y qué habría podido responder el pobre joyero? Se quedó inmóvil y aturdido. No obstante, se dio cuenta de que la cuestión era grave y urgente. Se revistió de valor y, a pesar del riesgo, fue a ver al príncipe de Persia. Su aspecto ya hacía presagiar la mala noticia que traía, y lo abordó con estas palabras. Príncipe, no te amilanes y ten paciencia. Prepárate para el asalto más terrible en este combate por tu vida. Bien, dime en dos palabras de qué se trata, y no hagas que me impaciente, respondió el príncipe. Estoy dispuesto a morir si morir es necesario. El joyero le contó brevemente lo que le refirió la confidente, añadiendo: "Ya ves que tu muerte es segura. Levántate y huye enseguida. El tiempo es precioso. No debes exponerte a las iras del califa y menos tener que confesar a fuerza de suplicios". Faltó poco para que el príncipe no muriese de dolor y de espanto. Se reencontró y preguntó al joyero qué le aconsejaba en aquel trance en que no se podía perder un segundo. El joyero contestó La única cosa que se puede hacer es ensillar inmediatamente y emprender el camino de Ámbar, para llegar allí mañana. Elige tus mejores sirvientes y excelentes caballos, y permíteme que vaya con vosotros. Ali Ben Bacar, que no veía otra solución, ordenó los preparativos cogió dinero y pedrería, se despidió de su madre y salió rápidamente de Bagdad con el joyero y algunos de sus domésticos más fieles. Anduvieron todo lo que quedaba de día y la noche entera sin detenerse hasta un par de horas antes del amanecer. Entonces, agotados por el largo viaje y extenuadas las cabalgaduras, se detuvieron para descansar. Casi no tuvieron tiempo de reponerse una banda de ladrones los asaltó. Las gentes del príncipe resistieron valientemente, pero fueron exterminados todos menos él y el joyero, y se vieron obligados a rendirse. Los ladrones les perdonaron la vida, aunque se apoderaron de los animales y de todos los paquetes. Los despojaron de su ropa, huyeron con su botín y los dejaron abandonados allí mismo. Cuando los bandidos estaban ya lejos, el príncipe desolado dijo al joyero: ¿Qué dices tú de nuestra aventura y de la situación en que nos encontramos? ¿No era mejor quedarse en Bagdad esperando la muerte bajo cualquier forma que se presentara? Príncipe, es un decreto de la voluntad de Dios, respondió el joyero. Se complace en probarnos con una aflicción tras otra. Debemos ser pacientes y recibir las desgracias sin murmurar, como venidas de su mano. No nos quedemos aquí, busquemos dónde cobijarnos y tal vez hallaremos a alguien que pueda socorrernos. Es mejor que me dejes morir. Carece de importancia morir en este lugar o en otro. Quizá mientras estamos hablando ya Sam Salnajar ha dejado de existir y no tiene sentido que yo siga viviendo si ella ha muerto. El joyero le convenció a fuerza de súplicas. Anduvieron bastante y encontraron una mezquita abierta y allí pasaron el resto de la noche. Al amanecer llegó un hombre a la mezquita, hizo su oración y cuando ya se retiraba, advirtió la presencia del príncipe y del joyero, que estaban sentados en un rincón. Se les acercó y lo saludó con muy buenos modales diciéndoles: tengo la impresión que sois forasteros, señores. El joyero respondió: no te equivocas. Acaban de robarnos unos ladrones cuando veníamos de Bagdad, como puedes ver por el estado en que nos encontramos, y tenemos necesidad de protección, pero no sabemos a quién dirigirnos. Pues, si queréis tomaros la molestia de venir conmigo. Os proporcionaré de buen grado toda la asistencia que pueda, respondió el hombre. Al oír aquel generoso ofrecimiento, el joyero dijo al príncipe en voz baja. Este hombre, príncipe, como ves, no nos conoce, y temo que no nos conozca nadie aquí. Creo que no podemos rechazar el favor que nos ofrece. Bien, tú eres el dueño y el que debe tomar una decisión, contestó el príncipe me conformo con lo que hagas. El hombre, al ver que el joyero y el príncipe se hablaban al oído, se imaginó que tal vez se resistían a aceptar su ofrecimiento. Les preguntó qué decidían, y el joyero le contestó Estamos dispuestos a seguirte. Lo que nos angustia en este momento es que estamos desnudos y nos da vergüenza salir así a la calle. Por fortuna, el buen hombre les dio unas mantas para cubrirse hasta llegar a su casa y al llegar su protector les proporcionó vestiduras más adecuadas y como estaba seguro de que deberían estar hambrientos, les hizo servir varios platos por un esclavo, pero comieron muy poco, principalmente el príncipe de Persia, que estaba tan abatido y débil que el joyero empezó a preocuparse por su vida. Su huésped fue a verlos varias veces durante el día, y al atardecer, advirtiendo que estaban muy necesitados de reposo, los dejó temprano. Pero el joyero se vio obligado a llamarlo pronto para que lo asistiera en la agonía del príncipe de Persia, cuya respiración era fuerte y violenta, comprendiendo que solo le quedaban pocos momentos de vida. Se le acercó y al Ibn vacar le dijo esto se acaba, como puedes ver, y me satisface que tú seas testigo de mi último aliento. Pierdo mi vida con alegría y no te digo la razón, pues tú la sabes. Lo único que siento es no morir en brazos de mi querida madre, que siempre me ha mimado y a la que siempre respeté. Le sabrá mal, pobrecita, no tener ni el triste consuelo de cerrarme los ojos y amortajarme ella. Dile que me da mucha pena. Dile también que haga trasladar mi cuerpo a Bagdad para que pueda venir a llorar en mi tumba y asistirme con sus plegarias. También recordó al huésped que los acogió en aquella casa. Le dio las gracias por todo y le pidió que tuviese a bien guardar allí su cuerpo hasta que fueran a buscarlo y expiró. Al día siguiente, el joyero aprovechó una ocasión para ir a Bagdad con ciertas garantías. Se unió a una caravana bastante numerosa que se dirigía a aquella ciudad. Entró en su casa y se puso otro vestido. Luego, fue a la morada del príncipe, donde se le recibió con alarma al ver que iba solo. Pidió por la madre del príncipe con la que quería hablar. No tardaron en hacerlo pasar a una habitación donde estaba la señora con algunas de sus mujeres y el joyero le dijo en un tono por el que ya se adivinaba que era triste la noticia que debía comunicar. Señora, Dios te conserve y te colme de sus bondades. Ya sabes que Él dispone de nuestra voluntad. La dama no esperó que el joyero dijese más y exclamó. Oh, me anuncias la muerte de mi hijo. Y se puso a gritar y a llorar, lo cual renovó las lágrimas del joyero. La buena señora prosiguió mucho tiempo plañéndose y sollozando, pero al fin, serenándose un poco, le pidió que continuase sin que le escondiese nada acerca de aquella terrible separación. El joyero se lo expuso todo. Y cuando terminó, la dama preguntó si en los últimos instantes de su vida el príncipe su hijo no le hizo algún encargo especial para ella. Contestó el buen joyero que lo único que había lamentado era morir lejos de su madre y que había pedido que se le trasladase a Bagdad. Al día siguiente, muy temprano, la madre del príncipe de Persia se puso en camino, acompañada de sus mujeres y de la mayoría de sus esclavos. Cuando el joyero, retenido hasta el último momento en casa de la señora, la vio partir, volvió a su casa muy entristecido, contrariado y abatido por la muerte de un príncipe tan amable, tan cumplido y en la flor de la edad. Mientras andaba, pensativo y abrumado, se presentó una mujer que se detuvo ante él. Era la confidente de Sam Salahar, vestida de luto y llorando. También él renovó su llanto, sin poder despegar los labios para decir algo, y prosiguió su camino hasta su domicilio, donde entró acompañado de la confidente. Se sentaron y el joyero preguntó a la confidente, con un gran suspiro, si ya estaba enterada de la muerte del príncipe de Persia, y si lloraba por él. Ella contestó... Ah, ¡Oh, no. ¿Cómo? ¿También este príncipe encantador ha muerto? No ha sobrevivido mucho su querida Samsa Najar. Almas hermosas, donde sea que estéis, debéis ser felices ahora. Amándos sin obstáculos. Vuestros cuerpos eran una traba para vuestros deseos, y el cielo os ha librado de ellos para uniros. El joyero que no sabía nada de la muerte de Sam Salnajar y que no se había fijado en que la confidente vestía de luto, tuvo motivo más para estar triste y exclamó: Sam Salnajar está muerta. Está muerta. Está muerta. Repuso la confidente volviendo a llorar. Por ella ha visto de luto. Las circunstancias de su muerte son tan especiales que merecen que te las cuente. Pero antes debes explicarme tú a mí cómo fuera del príncipe de persia a quien lloraré toda la vida como a mi señora Samsalnajar el joyero entonces satisfizo a la confidente y después de contárselo todo hasta la partida de la madre del príncipe de persia que acababa de ponerse en camino para cuidar del traslado del cadáver tomó la palabra a la confidente diciendo Recordarás que el califa mandó llamar a Sams al -Nahar. Las cosas pasaron tal como nos temíamos. Las dos esclavas interrogadas separadamente por el emir de los creyentes le informaron de los amores entre Sams al y el príncipe de Persia. Imaginarás que se enfureció contra la favorita y celoso preparó su venganza contra el príncipe. Pues nada de esto no pensó en alí en bakar y se compadeció de sam Salnajar. se supone que se atribuyó a sí mismo la culpa de lo ocurrido por dejar a su favorita andar libremente por la ciudad sin que la acompañasen los eunucos es lo que se deduce de su comportamiento posterior como vas a huir el califa la recibió con agrado y viendo la tristeza que se dibujaba en el rostro de Sam Salnajar, sin que afectase a su hermosura, pues ella se le presentó sin demostrar sorpresa ni miedo, le dijo bondadosamente, Sam Salnajar, no puedo soportar que te presentes ante mí con este aire que me aflige mucho. ¿Sabes con qué pasión te he amado siempre? Y debes estar segura de ello por las mil pruebas que te he dado. No cambio y continúo amándote como antes más que antes. Tienes enemigos y estos me han informado de tu mala conducta. Pero todo lo que me pueden decir no me impresiona nada. Desecha, pues, toda melancolía y disponte a entretenerme esta noche como de costumbre. Entonces, le dirigió a otros cumplidos y la hizo entrar en un aposento magnífico cerca del suyo pidiéndole que lo esperase allí la pobre samsan najar quedó muy afectada por tantas pruebas de consideración pero cuanto más reconocía sus obligaciones con el califa más agudo era el dolor de saberse alejada del príncipe de persia tal vez para siempre esta entrevista del califa y al najar prosiguió la confidente Tuvo lugar cuando yo vine a verte y me lo contaron mis compañeras que estuvieron presentes. Cuando te dejé, fui a reunirme con Sam Salnajar y vi lo que pasó aquella tarde. La encontré en el aposento que te he dicho y como supuso que yo venía de tu casa, me hizo acercar y me dijo de forma que nadie pudo oír. Sabes, te estoy muy agradecida por el servicio que acabas de prestarme. Presiento que será el último. Y no me dijo más. No era un lugar adecuado para consolarla. El califa entró por la noche al son de los instrumentos que tocaban las mujeres de Sam Salnajar y sirvieron la colación enseguida. El califa tomó a la favorita de la mano y se sentaron juntos en el sofá. Fue tanta la violencia para complacerle que la vimos expirar momentos después. Apenas se sentó, cayó hacia atrás. Todos creíamos que se había desmayado e intentamos ayudarla, pero no volvió en sí. Y de esta manera la perdimos. El califa la honró con sus lágrimas que no supo contener, y antes de retirarse en su habitación, ordenó que se rompieran todos los instrumentos. Su mandato se cumplió inmediatamente. Pasé toda la noche junto al cadáver, lo lavé y lo amortajé yo misma, bañándolo en lágrimas. Al día siguiente fue enterrada en un mausoleo magnífico por orden del califa, y si como dices han de traer el cuerpo del príncipe de Persia a Bagdad, he de conseguir que sea colocado en la misma tumba. El joyero quedó muy sorprendido por esta resolución de la confidente y respondió, ni pensarlo. El califa no lo permitirá. ¿Lo crees imposible? Preguntó la confidente. No lo es. Y estarás de acuerdo conmigo cuando sepas que el califa ha dejado en libertad a todas las esclavas de Sam San nahar con una pensión a cada una suficiente para subsistir y que me ha encargado a mí la custodia del mausoleo con unas rentas importantes para su conservación y para mi sustento. Además, el califa que no ignora los amores de samsa nahar y el príncipe de Persia y que no se ha escandalizado, no se preocupará ni se irritará al saberlo. El joyero no tuvo nada que objetar y solo pidió a la confidente que lo acompañase a la tumba para hacer su plegaria. Su sorpresa fue extraordinaria cuando vio la cantidad de gente, de hombres y de mujeres congregados allí, procedentes de todos los barrios de Bagdad. Solo pudo verlo de lejos e hizo su oración. Se acercó a la confidente y le dijo: Ya no me parece imposible lo que te has propuesto. Basta que tú y yo hagamos públicos los amores de Sam y el príncipe de Persia y la muerte casi simultánea de él. Antes de que su cuerpo llegue, todo el mundo querrá que no sea separado del de Sam El propósito salió bien. Y cuando se supo que debía llegar el cuerpo del príncipe, una muchedumbre fue a recibirlo, organizándose espontáneamente una procesión que alcanzó 20 millas o más. La confidente esperó en la puerta de la ciudad, donde se dio a conocer a la madre del príncipe, y en nombre de toda la población, que lo deseaba ardientemente, le pidió que permitiese enterrar juntos los cuerpos de los dos amantes, porque ya que solo habían tenido un corazón desde el día en que se vieron y se amaron, era justo que tuviesen también una misma tumba. Consintió la madre de Ali en bakar y el cuerpo fue llevado al sepulcro de Sam Salnajar en medio de una manifestación de duelo impresionante. Desde entonces, los habitantes de Bagdad y de otras partes del mundo musulmán han convertido aquel mausoleo en objeto de profunda veneración, haciéndose allí plegarias particulares y colectivas. Sarasad Advirtiendo que ya era de día, dijo, Esto es, señor, lo que tenía que contar a vuestra Majestad acerca de los amores entre Sams al-Najar, favorita del califa Harun al-Rashid, y el encantador príncipe de Persia, Ali ben Bakar. Cuando Dunyasad se dio cuenta de que la sultana su hermana había terminado su narración, le dio las gracias cortésmente por el placer que le proporcionó con aquella historia tan interesante. Y Sarasad respondió, si el sultán puede soportarme esta mañana, contaré la historia del príncipe Kamar al Samán, que encontraréis mucho más agradable. Entonces se calló, y el sultán, que no podía tomar la decisión de matarla, resolvió escucharla una noche más.